Buenas. ¿Qué tal? Abrazo matador a todo el pueblo tigrense. Soy Sergio Daniel Pavón. Esto es Multimedio Tigrevisión. Siguiendo la campaña del Club Atlético Tigre. Esta campaña que ya sabés que esta temporada nacimos para sufrir toda la vida. Imagínate en esta que la realidad nos golpea tan pero tan cruelmente. Realmente nadie pensaba, nadie imaginaba que íbamos a estar atravesando esta situación, pero la realidad marca que somos el último equipo de 28. La realidad que vos ya sabés, pero que se cambió de entrenador. Lo veníamos hablando, ¿no? El cambio de entrenador se tenía que hacer, pero no era fácil encontrar a alguien que sea el ideal, porque seguramente no lo había. Lamentablemente el interinato del Chimi Blengio es como yo te había dicho, ¿no? Si al Chimi Blengio le va bien, bueno, puede ser, pero no le fue bien. Y entonces, ¿qué pasó? Buscaron rápidamente y consiguieron a Sebastián Domínguez, un entrenador sin experiencia y que va a ser sus primeras armas con Tigre. Y ojalá, ojalá le vaya bien. La forma de hablar, de expresarse y de manejarse aparentemente ha dejado, y a mí incluido, una buena imagen, una buena sensación. Pero claro, hay que demostrarla en el campo de juego. Y en el campo de juego, estos jugadores. Estos jugadores que evidentemente no han demostrado estar a la altura de las circunstancias. Y que deberán hacerlo en lo que queda y en lo que viene, porque en el cambio de algunos jugadores, aunque Seba Domínguez ayer dijo que primero tiene que ver como corresponde, y habló de 1, 2, 3 o 4, 5 cambios, no mucho más. ¿Será así? ¿Será que le dijeron la plata va para otro lugar y para el plantel? Bueno, él hizo una lectura de que estamos para pelear. Ojalá, ojalá Seba tenga razón. Pero bueno, ya estamos, como te dije, soy Sergio Daniel Pavón, esto es Multimedio Tigrevisión, estamos a través de GBN Radio, estamos a través de todas las redes sociales asociadas a la transmisión que la podés encontrar acá abajo. Tigrevisión OK para Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, Multimedio Tigrevisión, el canal de YouTube y también a través de lo que es, obviamente, Facebook. Ahí estamos, ya leo los primeros mensajes. Saturnina Núñez dice, buenas noches, saludo, vamos Tigre, quiero ganar, por Dios, el Espíritu, Dios y el Espíritu Santo, los quiero, vamos. Vamos Tigre, dice la mamá de Blas Armoy. Ya llegaron un montón de mensajes a YouTube antes de ir a la tanda para repasar formaciones. Hernán Benón dice, Benón, vamos a nombrarlo como corresponde. Vamos, ¿qué hacen esto? Vamos a ver qué hacen estos inútiles, veamos, bueno. Bautista Cabral, mira el equipo que puso Domínguez, ya te los cuento, Bautista Cabral, Sánchez, Miño, Aguirre, Lecanda, bueno, ahí está, Tagliamonte, ya estamos, no vio un solo partido de Tigre, dice aparentemente Bautista Cabral, bueno, un triunfo, pedimos mucho, ¿no? Y muchachos, pedimos, todo pedimos, Está vacío el metegol. Bueno, no pude ver la imagen porque estaba mirando todo que salga bien. Y como siempre pasa, algo sucede. Tío Gay me dice, DT que debuta, DT que gana. Ojalá, Walter Alejandro Gómez, no perder hoy, dice. Ganamos 3-0. Bueno, optimismo full, tío, ¡vamos! Bautista Cabral, ojalá, dice Maximiliano Fraboli. Buenas noches, amigos. Sergio desde Tandil, siempre junto al matador de Victoria. Abrazos, Obando suplente, sí. Fer Vigliacho, terminadito el programa de Cachorros Matadores. Hola, acá estoy, recién terminamos con Cachorros Matadores. Me imaginé, Fer, ahí estamos, fenómeno. Bueno, los chicos, con toda la información de las divisiones inferiores y mucho más. Ezequiel Amaya, por cuánto perdemos hoy, no tiene una visión muy optimista, pero bueno. Max Tigre Álvarez en Facebook dice, vamos matador, vamos a la tanda, venimos, que están los equipos confirmadísimos, vamos. La mejor información
de Tigre en la web la tenés solo en Tigre Edición, edición digital. La web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevision.com.ar. Esta temporada, sentí Tigre, sentí Tigrevisión. Viva, viva, viva la música. Viva, viva, viva el sol. Con una pila de vida, con Ever Ready. Todo, todo, todo en acción. Donde, donde quiera que vayas, Ever Ready siempre estará. Y potencia, y siempre frescas, una pila de vida te darán. Viva, viva, viva la música. Viva, viva, viva el sol. Con una pila de vida, con Ever Ready. Todo, todo, todo en acción. Donde, donde quiera que vayas, Ever Ready siempre estará. Con duración y potencia, y siempre frescas, una pila de vida te darán. Una pila de vida, Ever Ready. Tigrevisión. Retornamos, retornamos entonces. Dale, damos un informa. Vamos a las formaciones de los equipos. Informa. Productora química Liana a través de Quimtex 1 Express, CACIT, Cámara Comercial e Industrial de Tigre. Vamos y ponemos lo que es la placa de promiedos. Ahí estamos, sale perfecto. Sí, 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 sí. Entonces tenemos, la vamos con el local. Titulares para el equipo de la dupla Orsi Gómez. 31 para Juan Pablo Cosani. 25 Juan Ignacio Saborido. 14 Leonel Pico. 6 el capitán Gastón Suso. 18 Sasha Marcich. Medio campo 21 Iván Gómez. 5 para Carlos Villalba. 19 Facundo Russo. 10 para Lucas Ocampo. Y adelante con la 77 Ronaldo Martínez. Y la 9 Mateo Pellegrino. Hacé que tu marca llegue más y a miles de oyentes, potenciales clientes. Envíanos un WhatsApp ahora al 11 5605 5941. 11 5605 5941. Y nos pondremos en contacto con vos. Publicitar es llegar más con la Open 99.3 FM. Vamos, vamos, publiciten, sí, señor, FM Open. Suplentes entonces de el equipo de Saavedra, 1, Joaquín Blasquez, 12 para Juan Pablo Piñani, 24 Oscar Salomón, 4 para Bautista Barros Echeloto, 40 Gonzalo Valdivia, 23 Brian Rivero, 8 Fernando Juárez, 11 para Luciano Ferreira, 43 Lisandro Montenegro, 7 Agustino Bando, 26 Luis Miguel Angulo, 37 Maximiliano Ruti. Informa y vamos con Tigre. Informa. Productora química Liana a través de Quimtex 1 Express, CACIT, Cámara Comercial e Industrial de Tigre. Vamos a la primera formación de Sebastián Domínguez como técnico de Tigre. 31 Matías Tagliamonte, 4 Martín Ortega, 2 Augusto Aguirre, 3 Tomás Lecanda, 16 Juan Sánchez Minio, medio campo 5 y el capitán Agustín Pitín Cardoso, 20 Tomás Galván, 24 Martín Garay y 11 Ezequiel Forclaz, un poquito más arriba, la 7 Juan Cruz Esquivel y 33 el Torito Gonzalo Flores. Llegó la promo 30-30 de Flecha Bus, comprando tus pasajes con 30 días anticipación, 30% de descuento y comprando por app 10% adicional. Flecha Bus te da más. Felipe Zenobio, el arquero suplente, con la 12, 6 Jan Nardelli, 35 Nahuel Genés, 25 Valentín Moreno, 30 Brian Alemán, 15 Walter Rodríguez, 10 Gonzalo Maroni, 8 Mateo Cáceres. Ahí estamos, 27 Santiago González, 29 Nicolás Contín, 18 el paraguayo Blas Armoa y 23 vuelve Flavián Londoño. Dame un aviso más y vamos con los árbitros. Pastry Chips, frolitas, peponas, galletitas Trío en tu mesa, siempre están. Seguinos en Instagram, galletitas Trío, ok. Salen los equipos a la cancha, el equipo titular con, el equipo local con la camiseta titular, la marrón, y Tigre con la suplente, la blanca, la alternativa. El árbitro principal entonces es el señor Andrés Merlos.
El asistente número 1, Diego Bonfá. El 2, Damián Oliveto. El cuarto árbitro, Lucas Brumer. En el VAR estará Yael Falcón Pérez y su asistente Juan del Fuello. Todo presentado. Vamos a la tanda. Venimos y arranca el partido. Y a sufrir, Matadores. Dale, vamos. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión Edición Digital. La web del Matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevision.com.ar. Esta temporada, sentí Tigre, sentí Tigrevisión. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos. Son mermeladas, cacao picadillo. Pato y caballa, arroz y arvejas. Sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Tigre Visión. Ahí estamos, preparados, vamos, Matadores de Victoria, Tagliamonte, Ortega, Aguirre, Lecanda, Sánchez Minio, Garay, Cardoso, Forclaz y Galván, Esquivel, Flores, el equipo de Sebastián Domínguez, más mensajes, Maxi ya lo había leído, Susana Castro, vamos, Matador grande, Susana, Víctor Benedetto, y cortamos la racha, sí, de positivo, sí, Víctor, Daniel Alfredo Vanegas, hola, buenas noches, amigazo. Acá con mi hijo Benja, escuchando la transmisión, mandale saludito, Benja, dale que hoy ganamos, tenemos que ganar, viste, Omar Sacara, hola Sergio, aquí estamos, saludos y bendiciones, abrazo grande, Omarcito, más mensajes también en YouTube, Ezequiel Amaya, por... no, ya lo había leído, no, Ezequiel, no, Bautista Cabral iba a decir que, bueno, tengo fe, dice, pero al final siempre lo mismo. Ahí está, año 2300 y Platense nunca llenó su cancha. Bueno, ahora se ve llena porque no se ve la platea, ¿viste? Se ve el humo nada más. Vende humos. Ahí está, este miércoles con Chacarita, Bautista Cabral, efectivamente, cancha de Arsenal, puerta cerrada, horario a definir. Y también ya está confirmado el sábado siguiente, 17 horas en el José de la Giovanna, cerramos la participación enfrentando a Unión de Santa Fe. Obviamente Tigre Unión, equipo que no tiene nada que disputar, no se cruzan con ninguno que tenga que estar esperando resultados de otro, así que va derecho el sábado. Bueno, ahí está el árbitro Andrés Merlo dando la charla en el sorteo previo, ¿qué esperamos de Tigre? Bueno, lo único que podemos esperar es que evidentemente el envión anímico de esta nueva, bueno, de esta nueva conducción, donde todos arrancan de cero y con posibilidades, pueda abrir, nada, lo mejor de cada uno para que en lo colectivo, en lo grupal y también en lo individual cambie un poquito la expectativa que tiene todo el hincha de Tigre. Porque por ahora, obviamente, se cambió el entrenador, pero sabemos que el problema es lo que entran a la cancha. Dependemos de su mejoría, dependemos que se la crean, dependemos que quizás con un técnico que tenga más enjundia, no creo que no lo tenga Gorosito, que no lo tenga el Jimmy Blengio, qué sé yo, no sé, agarrémonos de lo que sea, cualquier cosa para ver si podemos mejorar, gente. Del otro lado, Platense, que tuvo una campaña también medianamente de mitad de tabla, se cayó, no es el Platense que jugó la final, así que creo que hay un 50-50, viste, 50-50, mucho humo todavía en la cancha, quisieron armar una fiesta y se prendió juego todo. Comprá desde la comodidad de tu casa en Grupo Marques, te llevamos el producto que necesitas. Ingresa a grupomarques.com.ar y entérate de todas nuestras ofertas. Grupo Marques, precio y servicio, sin ir más lejos. Dame otro. Lubricantes Móvil, compartiendo la pasión para el movimiento. Si hay movimiento, hay Móvil. Carlos Fernández, hoy es el día. Vamos, Tigre querido, dice en Facebook.
Bautista Cabral, ya lo dije. Matías Fernández, vamos Tigre, pongan huevo. Vamos a ver el matador de Victoria. Parado frente a la pelota Gonzalo Flores. Dale Tigre, vamos que hoy tenemos que dar, empezar a dar. Me llegan mensajes por todos lados, gente, vamos, Es ahora. Ahí está, bien Gonza, Llegaste al gol, volviste a meterla. Ojalá que te dé la confianza necesaria como para seguir en esta trayectoria. Tenés que ser el titular, hermano. Vamos, vamos. Va a comenzar el partido, no se ve nada, No se ve si hay mucha gente, poca gente, presumo que nada. Ahí está, como puse en el video de hoy, son 5 y 4 tienen entradas falsificadas. Fernanda Vigliacho, mucho humo, poca gente, dice, sí, viste. Claro, vamos, va a comenzar el partido. El árbitro está esperando eso, que se disipe el humo. Los jugadores están entrenadísimos. Uno no los ve entrenar, pero se nota que pusieron todo. Como Mapei, tecnología que no se ve, pero está. Mapei, tecnología aplicada para la construcción. ¿Por qué no lo prevén antes esto? Bueno, si lo prevén, sí, era antes, ¿no? Obvio. Digo, permitieron que hagan esta paparruchada. Y claro, se ve que no hay mucho viento. Y entonces, no se disipa. Y estamos esperando. Dame otro. Pintura Premier presenta su revolucionario látex sílice diseñado especialmente para frente e interiores. El látex sílice de Premier, colores que protege. Lentamente la visibilidad le va ganando espacio al humo. Se siguen moviendo los jugadores para no perder el ritmo. Y el árbitro va tomando posesión. Ahí está el señor Andrés Merlos. Se le acerca Martínez Ronaldo para hablar con él. No le da bola. Le pregunta al arquero Cosani. Se toma y pone sus dos dedos en los ojos diciéndole a Cosani, ¿ves la pelota? Y ahora lo mismo hace con Tagliamonte. Yo le preguntaría dos veces a Tagliamonte, ¿viste? Por la duda, no sé, ¿viste? A veces no hay humo. Nada, mentira. Vamos. Vamos, Matías, dale Tagliamonte. Todos podemos, dependemos de cada uno de ustedes. Ahora sí, se toma el control y va a decir que va a comenzar el partido. Lo vamos a vivir acá, a través de Tigrevisión Radio. Ahí estamos, ahora sí. Se le acerca el señor Sergio Gómez. Quiere meterse dentro del campo de juego el técnico de Platense, uno de los técnicos. Vamos a ver cómo responde Augusto Aguirre. Ahora sí. Comienza el primer tiempo y lo vas a vivir con el relato matador de Sergio Daniel Pavón y junto a todo el equipo Tigrevisión. Ya están jugando, la pelota la tiene Leonel Pico, la deja para Gastón Suso, nuevamente para Pico, todo en campo de Platense. 20 segundos, a ver cuánto delay tenemos hoy, no quiero ni mirar. La saca Suso, la tira arriba, cabecea Pitín Cardoso al capitán, la va buscando para la posición ahora de Galván, la pierde, la recupera Platense, se viene por el sector derecho donde estaba Sánchez Miño, la recupera, la tiene Russo, centro de Russo, largo pasado, desviado, saque de arco para Tigre, arrancó el encuentro, dale, vendemos. Entra y compra en saladeportes.com.ar. Ya tenés 6 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Sala Deportes, una pasión nacional. Juan Carlos Martore le dice: hola Sergio, vamos Tigre. Ahí estamos, la gente que se comunica. Ahí está Omar Sacara, dice: estamos, ya lo había leído. Dice: ganar, ganar, la única opción que dice Omarcito que tenemos. Y obviamente, Bautista, que hablamos loco. Sale jugando Tigre. La pelota la tiene Sánchez Miño. La tira arriba, pasa la posición de Tomás Galván. La quería parar con el pecho Esquivel. Falta. Sí, señor. Tiro libre para Tigre en su propio campo. Cuando necesites informarte, GBN Noticias. Todo está en GBN Noticias, el portal digital de Zona Norte. Política, actualidad, deportes, espectáculos, cine, tecnología y mucho más. GBNnoticias.com.ar. GBN Noticias todos los días de 10 a 12 es en FM Open. Ahí estamos con toda la banda llevándole la mejor información, los artistas en vivo y muchísimo más. Estuvo
estuvo Valesca Anaconda, gente, qué grande. La pelota la tiene ahora Tigre. Sale jugando el Aguirre. Toca para la posición de Tomás Lecanda. La deja para Martín Garay. Toca y sale jugando Tigre. La tiene Tomás Galván. Cruza el sector derecho y abre hacia bien a la derecha para Martín Ortega. Nuevamente con Galván. Va a tocar para Martín Garay. No retrocede y toca con el Pitín Cardoso, capitán de Tigre, en su propio campo. La tiene 2 minutos, casi 8, casi 10. Dale Tigre. La pelota le queda a Sánchez Miño. Se equivocó, pero en ese equivocarse terminó jugándola para Tomás Galván. La recupera Tigre, no avanza. Retrocede, la tiene Cardoso. Comunicaciones, 25 años de experiencia brindando soluciones en sistemas de radio, comunicaciones y seguridad electrónica. Visítenos en unocom.com.ar. Una Comunicaciones, a la vanguardia de la tecnología. Juan Darío Ávila, vamos Tigre, que esta noche ganamos. Lo sigo desde Coronel Cornejo Salta. Gracias, gracias Juancito. Ahí está Luca Volpicina. Vamos Tigre de mi vida. Un abrazo grande desde Calafate y Santa Cruz. Qué grande la gente de todos lados. De todos lados. La pelota la tiene Tigre en su propio campo. Con Martín Ortega retrocede. Toca para Augusto Aguirre. No puede salir Tigre. Dale, vendemos. Con el nuevo plan IBW de Autoahorro Volkswagen podés tener tu Amarok con 10 cuotas fijas y seguro de desempleo. Informate más en autoahorro.com.ar. Milagros Abigail Faría Levski. Vamos Tigre desde Caseros, grande, grande, grande la gente. Por ahora la iniciativa del matador de victoria. Sale jugando Tigre, la tiene en este caso, era finalmente Galván. Retrocede con Lecanda, la deja para Tagliamonte, nuevamente para Lecanda. La tiene Tomás, toca corto para el otro, Tomás para Galván, la deja para el Pitín Cardoso. Círculo central, va a meter la estocada. Largo pelotazo para la escalada por derecha de Martín Ortega. Tiene que mandar el centro Ortega a ver qué hace. Mano a mano con el 18, Sasha Marcilla, escapa Ortega. Tiene que mandar el centro, dale ahora. La dejó para Esquivel, retrocede con Garay. Tiene que tocar para quién, para adentro, para Gonzalo Flores. Quiso cabecear, sacó su uso. Sacó su uso y complementa a Sasha Marcid. La tira a campo de Tigre. Tigrevisión Radio, la transmisión. Siga la campaña del Club Atlético Tigre con todo el equipo periodístico de Tigrevisión. Ya le estoy preguntando, gente, cuántos somos conectados, cuántos gusta, cuántos me gusta tenemos. Pero ya les digo, por favor, pónganle voluntad. Ataca Tigre, la pierde, vamos, Activen la campanita, suscríbanse al canal. Ya llegamos a 4.000 y ataca ahora. No me gusta nada. Tiene el centro de Russo. Se la llevó por delante Mateo Pellegrino. Rebotó en el hombre de Tigre. Córner o saque de arco. Se queda la televisión con el primer plano. Y yo entonces no sé qué decirle, gente. Durol, máquinas y herramientas para la construcción, industria y comercio. Durol, garantía y seguridad. Durol, una empresa argentina de fierro. Nicolás Busto dice: vamos, matador, aguante Villajardín. Sí, había sido tiro de esquina. Le va a pegar Villalba. Se acerca con otro hombre de Platense que no logro identificar. Uno sí, el otro no sé quién será. Pero como se queda Villalba, le pega Villalba. Viene el centro de Villalba, largo pasado, cabezazo. Otra vez año, gol en contra del arquero de Tigre. No te la puedo creer, pero qué desastre. ¡Qué desastre! ¡Tagliamonte! ¡No, no! No se puede creer lo que hizo este hijo de de Buda. Levantó los brazos creyendo que la pelota se iba. Pegó en el travesaño y le pegó en el cuerpo y se metió. Gol de Suso. No, es increíble, no te la puedo creer. Levantó los brazos el arquero impresentable este que tenemos. Como que la pelota salía y le terminó rebotando en el culo. Nunca mejor dicho, un gol de puro culo, pero de pura ineficacia de Tigre. Déjate de joder. ¿Qué camino podemos tener? Anotalo, Domínguez. Anotalo. O Zenobio o buscás otro arquero. Dejate de joder. Gana Platense. Platense 1. Tigre 0. Nunca lo vi esto, ¿eh? Nunca lo vi. La televisión muestra la cara de Domínguez diciendo, pero será de Dios, será de Dios. La conchituma, y la conchituma. Gorosito, ¿para qué lo trajiste? Sin palabras, ¿eh? No hay forma de describir lo que hizo el arquero de Tigre. Se
Sí, todos nos equivocamos, pero dejate de joder, no así. Yo dije gol de Suso, las pelotas, gol de Suso. Gol de Tagliamonte en contra. Atención, ya está en tu kiosco alfajor La Recoba, choco negro, choco blanco. ¿Cuál querés, alfajor La Recoba? Un placer para tu paladar, La Recoba. Probalo, te va a gustar. La saca Sánchez Miño, la tira arriba, cabecea ahora Pico. No, no, te sacan las ganas esto, Te sacan las ganas, realmente. Me van a enfermar. Viene el centro de Russo, se la lleva por delante Augusto Aguirre, la saca y la termina complementando ahora. Tomás Lecanda, campo rival, el cabeza y la tiene ahora Suso. La deja para Pico, Pico atrás para el arquero, sale Platense que gana 1-0. Hace que tu marca llegue más y a miles de oyentes, potenciales clientes. Envíanos un WhatsApp ahora al 11-5605-5941. 11-5605-5941. Y nos pondremos en contacto con vos. Publicitar es llegar más con la Open 99.3 FM. De la bronca que tengo, me enseguecí, hasta le puso el gol a Tigre, pero si lo hizo Tagliamonte, por eso le puso el gol a Tigre. Ahí los corregí, gente, gracias por avisarme. Increíble. Vos decís, un jugador de Tigre hace el gol, gana Tigre. No. Qué temporada horrible, gente. Llegó la promo 30-30 de Flecha Bus. Comprando tus pasajes con 30 días anticipación, 30% de descuento y comprando por app 10% adicional. Flecha Bus te da más. Bueno, 8 minutos nada más. Y si nos preguntábamos si iba a cambiar algo, no cambió nada. No lo puedo creer. ¡No lo puedo creer! ¡Marcelo! Pipas, tri chips, frolitas, peponas, galletitas Trío en tu mesa. Siempre están, seguinos en Instagram. Galletitas Trío, ok. No, se me dan vuelta por la cabeza tantas cosas para decir. Pero como siempre, tomamos paciencia, ponemos el chip positivo y vamos a intentar ver si podemos. Está Gonzalo Flores en el piso, tiro libre para Tigre. Comprá desde la comodidad de tu casa en Grupo Márquez, te llevamos el producto que necesitas. Ingresa a grupomárquez.com.ar y entérate de todas nuestras ofertas. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. Y encima el arquero puso una carita así, me lo comí yo. ¡Lo vimos todo que te lo comiste vos! Lubricantes Móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay Móvil. Dios mío, dale, vendemos. Los jugadores están entrenadísimos. Uno no los ve entrenar, pero se nota que pusieron todo. Como Mapei, tecnología que no se ve, pero está. Mapei, tecnología aplicada para la construcción. Agustín Peña dice, Tagliamonte es arquero para el equipito de Federal A. No se lo lleva nadie hoy, ¿eh? Alan Cruz. Teníamos a Zenobio y nada, lo trajeron a este muerto que no tiene manos. Y encima la saca. La pelota la tiene Juan Sánchez Miño. Retrocede con Tomás Lecanda, va a tocar a traiga para el arquero Tagliamonte. Guarda, no quiero ni mirar. La saca Tagliamonte, la deja para Tomás Lecanda. Lecanda toca a corte. Y yo jodía, ahí que hice el chiste. Que el árbitro le hacía señas y veía por el humo y que había que hacérsela constantemente, dicho y hecho, Y no había humo, Pintura Premier presenta su revolucionario látex sílice diseñado especialmente para frente e interiores. Látex sílice de Premier, colores que protege. Ya está, me desahogué. Vamos para adelante con toda la onda positiva. La pelota la tiene Gonzalo Flores. La tiene Flores, pone el cuerpo, retrocede, marcado por dos hombres. Dejó para Sánchez Miño, tocó para Martín Garay. La pierde con Ronaldo Martínez, pero el rebote le queda a Tomás Lecanda. La tiene Lecanda. Toca corto para la otra vez para el arquero. No tiene salida Tigre, no tiene pase con profundidad.
sale jugando. Humedad en techos y paredes, se pinta con Plastiprende Premier. Plastiprende Premier, solución definitiva a los problemas de humedad. Juan Akira no tiene que atajar más ese y Armoa lo ponen los representantes. Hay que ver quiénes son los dueños de los respectivos pases. La pelota la recupera Tigre. La tiene ahora Ezequiel Forclaz, toca corto para la posición de Martín Garay. Abre para Escribel. La tiene Juan Cruz. Va a llegar al fondo, manda al centro, rebota en el pecho de Saborido. Lateral ofensivo para Tigre. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión Edición Digital, la web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevision.com.ar. Lateral que tiene que hacer Sánchez Minio, si no veo mal. Ahí está, sí señor. Lateral que lo va a hacer corto y la deja para Gonzalo Flores. Pivotea, la deja para Juan Cruz Esquivel. Todo en tres cuartos de cancha, sector izquierdo del ataque matador. Abre y centraliza y cambia de frente para la posición de Martín Ortega. Toca corto para Forclaz. No llegó, sí señor. La sacaron. Lateral otra vez para Tigre. Soy Micaela de Fiat y te traigo propuestas increíbles. Fiat Argentina te da la posibilidad de sacarlo mediante entregas programadas con o sin anticipos. Pero para esto me vas a tener que mandar un WhatsApp al 11 60 15 3604. Gracias a Micaela por seguir confiando en Tigrevisión, en FM Open. Gracias, realmente colabore mucho con la transmisión. Ezequiel Amaya, es un desastre este tipo, no puede atajar más. Y pensar que dejamos ir a Gómez Ger, Daniel Núñez, Sergio, con estos chicos no podemos hacer nada, ni insultar se le puede. Ataca, tira la pelota, la tiene Garay. Falta del señor Carlos Villalba. Tiro libre, ¿no era para amarilla, señor árbitro? Pregunto, no sé, ¿usted qué dice? Dijo que no. Entra y compra en solodeportes.com.ar. Ya tenés 6 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solo Deportes es una pasión nacional. Igual del otro lado está Platense, ¿no? Es decir que tampoco estamos jugando con Boca, River, ningún otro equipo de estos que vos decís no le podemos ganar. Es Platense. No serán tan horribles como nosotros, pero horribles al fin. Vamos. Atención, ahí está, 13 minutos 30, le va a pegar Sánchez Miño, muy cerquita está Ezequiel Forclaz. Lo vio a Gonzalo Flores, lo vio a Esquivel y lo vio a todos Tigre y la fuerza aérea del matador de Victoria para poder llegar a la apertura del marcador del lado de Victoria. Busca el empate Tigre, el árbitro Andrés Merlo da la última indicación. Vamos a cruzar los dedos. A cruzar los dedos. Viene el centro de Forclaz, sacó finalmente la defensa Calamar, la corre bien Martín Garay, le queda el rebote y abre para la posición de Forclaz. Hace un enganche, cayó Forclaz, le ganó Saborido, sale Platense. Cuando necesites informarte, GBN Noticias. Todo está en GBN Noticias, el portal digital de Zona Norte. Política, actualidad, deportes, espectáculos, cine, tecnología y mucho más. GBNnoticias.com.ar. Ay, 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 ay. Pónganle voluntad. Ponele voluntad. No, que todos estamos sufriendo los hinchas de Tigre. Será de Dios, será de Dios. Uno Comunicaciones, 25 años de experiencia brindando soluciones en sistemas de radio, comunicaciones y seguridad electrónica. Visítenos en unocom.com.ar. Uno Comunicaciones, a la vanguardia de la tecnología. Y la bruja Proti se pregunta, Fabio Damián, es Jim y sigue en recuperación. Viste, no fue fácil y simple lo que tuvo, así que lo van a llevar de a poco, lo van a poner a punto para la que sería el torneo que viene seguramente. La tiene Pitín Cardoso. Toca asaltando línea, la deja para Garay, toca para Tomás Galván. Galván quiso tocar de... Uy, no, se caía Juan Cruz Esquivel igual. La lucha ahora Galván, la lucha Esquivel, pero ninguno de los dos gana y la saca la gente de Platense. Largo pelotazo para Pellegrino, Cruz Augusto. Aguirre la tira, la eleva a dividir, la busca Ortega, rebote. Había infracción del hombre de Platense. Es para Tigre, ya lo hace efectivo el matador. Plan IBW de Autoahorro Volkswagen. Podés tener tu Amarok con 10 cuotas fijas y seguro de desempleo. Informate más en autoahorro.com.ar. La pelota la tiene, ahora se viene el matador de Victoria. Qué bien que la hizo Forclaz. La lucha Forclaz, la pelea la gente de Platense. La tira Marcicha afuera. Lateral para Tigre a la altura del área grande, sector derecho. Yo sigo pensando que se puede, ¿eh? Tigrevisión Radio, la transmisión. Siga la campaña del Club Atlético Tigre con todo el equipo periodístico de Tigrevisión.
Lateral para Tigre. Lo va a hacer Ortega. Se la acerca Forclaz. Se la acerca Flores. ¿Para quién es? Va para él. La para con el pecho dentro del área. La lucha sigue luchando. Gonzalo Flores se cae y se levanta. Corner. Tiro de esquina para Tigre. ¡Vamos! ¡Festejemos, festejemos que llegamos al área! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Viene el centro! ¡La va a buscar! ¡Nadie! ¡La sacó Mateo Pellegrino! ¡La busca! ¡La lucha! ¡Tira! ¡La meten dentro del área! ¡La corre ahora! ¡Falta! ¡Y eso no fue penal! ¡No le pegaron al jugador de Tigre! ¡Tomás Martínez! ¡Perdón! ¡Ronaldo Martínez! ¡No se lo llevó por delante! ¡Mírenla! ¡Revisen, carajo! ¡Revisen! ¡Tómatela! ¡Carlo! ¡Tómatela! ¡Pelotudo de mierda! ¡Revisala, aunque sea! ¡Ataca Tigre! ¡La tiene Juan Cruz Esquivel! ¡Tres cuartos de cancha! ¡Zona central avanza! ¡Es él y tres más! ¡Sigue Esquivel! ¡Sigue Esquivel! ¡Ahí está! ¡Pegala al arco! ¡Le pegó Esquivel! ¡No! ¡Lo que erró Flores! ¡No tiene nombre, Toro! ¡Déjate de joder, Torito! ¡Dale! ¡Qué mala suerte! Y ataca Platense para el segundo. La tiene Russo, Russo, Russo. Va a entrar al área centro de Russo. ¡Oh, cabezazo! ¡Uy, ahora sí! ¡Ahora sí! Calculó, no lo dejó pasar Tagliamonte al córner. Tiro de esquina. Y para Platense. El gol que se comió Tigre. El gol que se comió Gonzalo Flores. No, no, eso cuando estás mal, Cuando estás mal aspectado, es tal cual. Cuando venís bien, quizá le rebota y se mete. Acá ni la pudo tocar. Tiro de esquina para Platense. Viene el centro, cabezazo, pegó en el palo el cabezazo de Pellegrino. El arquero miraba, no. No, no, qué mal, así no. Así yo no. No marquemos, así no. De perfil allá, no. No me gusta. La facilidad en el cabezazo. Se trasladó en el área sin que nadie lo marque. Sin que nadie lo empuje, sin que nadie lo aparee. Saltó, se elevó, la miró, la colocó, pegó en el palo. De orto nos salvamos ahora. No, 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 no. Ponele voluntad. Póngale voluntad. De tu madre. Será ponele de Dios. Voluntad. Durol, máquinas y herramientas para la construcción, industria y comercio. Durol, garantía y seguridad. Durol, una empresa argentina de fierro. Fabio de Menes, en el próximo partido ataja Danila. Y adelante el chino Leandro Lázaro, ¿vale? No, sería bueno, ¿no? Ahí está Martín Tigre Rondinella. ¡Qué pobreza este plantel impresentable son! Para ganar con estos perros tenés que poner mucho huevo. Pero mucho, jerarquía no hay nada, efectivamente. Ahí está, Mía 10, no me hables de gol, dice Luis de la Morte. Tagliamonte debe ser libertario. No se explica cómo sea tan horrible. Ataque Tigre en el centro para Esquivel. No llegó a la posición de Esquivel. Llegó primero el arquero Cosani. Se queda con la pelota. Dame uno y leo más mensajes que se me van acumulando. Atención, ya está en tu kiosco alfajor La Recoba. Choco negro, choco blanco. ¿Cuál querés? Alfajor La Recoba. Un placer para tu paladar. La Recoba. Próbalo. Te va a gustar. Ahí está. A ver, a ver, a ver. Rodrigo Valiente y Gómez Gerren. No lo dejamos ir. El inútil de Suárez desarmó. Ahí está, no solo el equipo, sino el club. Se tiene que ir ya. Kili Roja para De La Menosi. Bueno, sí, ya los conocemos todos los que se fueron. Para ataca Platense, le pegó Pellegrino. Si seguimos así, afuera. No, se acomete una goleada para que no carguen toda la vida estos inadaptados de Platense. Tuvo el segundo Platense, otra vez Pellegrino. Y pensar que alguno me decía y me insultaba de arriba abajo, porque en la fecha 2 o 3 yo dije que este era el peor plantel desde el regreso a primera. ¡Y corto me quedé! Hacé que tu marca llegue más y a miles de oyentes, potenciales clientes. Envíanos un WhatsApp ahora al 11 5605 5941. 11 5605 5941. Y nos pondremos en contacto con vos. Publicitar es llegar más con la Open 99.3 FM. Bueno, somos muchos conectados. ¿Cuántos me gusta tenemos? ¿Alguien me lo puede decir? A ver, ya estoy viendo. ¿Cuántos me gusta? 28 y somos más de 150, gente. ¿Qué pasa? ¿Qué les pasa? A ustedes también pónganle voluntad. ¡Vamos!
Vamos, suscríbanse al canal, activen la campanita. Estamos por llegar a los 4.000 suscriptores. Ya creo que hoy lo pasamos, ¿eh? Quiero llegar a 5.000 en la brevedad. Y ataca Platense, no me gusta nada. La pelota acá dentro del área. Ahí está mano en centro de Russo. Rebote y la saca Lecanda. Así que mil gracias, ¿eh?, por el aguante. Mil gracias, vamos, ¿eh? Vamos que se puede. Menos Tigre en la cancha, nosotros podemos generar una comunidad. Así que denle me gusta, comenten, activen la campanita que ya... Ya estamos ahí, ¿eh? Está caído Iván Gómez. Se acerca el árbitro a brindarle asistencia. Chocó con Aguirre, que se lo llevó por delante sin querer queriendo. Y un golpe feo. Dale, vendemos. Llegó la promo 30-30 de Flecha Bus. Comprando tus pasajes con 30 días anticipación, 30% de descuento, y comprando por app 10% adicional. Flecha Bus te da más. Somos Tigrevisión Radio, estamos en GBN Radio, estamos con toda la banda de FM Open, estamos a través de Tigrevisión, ok, para Facebook, Twitter, Instagram, Twitch y también a través de lo que es, obviamente, en la base que hacemos en YouTube. La tiene. Tigre estará jugando el próximo miércoles con Chacarita, sería lo último, ¿no? Quedar afuera con Chacarita. Pero ya no me sorprende nada. Estos jugadores, ¿sí?, están pidiendo a gritos que los echen a patada, ¿eh? Es lamentable porque seguramente no quisieran pasar por esto, pero desde lo que están jugando, es como para que Sebastián Domínguez le diga, y menos mal que dijo que los conocía, bueno, ¿qué va a decir en conferencia de prensa? No, está bien, ¿se entiende? Razonable. No lo va a quemar. Pero no precisamos 4, precisamos 10 mínimo, La verdad, duele y es la cruda realidad. Lateral para tiro lo tiene que hacer Sánchez Miño. Así lo demos vuelta al partido, La pelota de Sánchez Miño la meten adentro del área, la sacan como pueden, la luchaba Ezequiel Forclaz, caía, falta de Forclaz. No sé qué pensarán ustedes, pero bueno, les decía, partido con Chacarita, lo que resta el miércoles siguiente, o primero con Unión, ya me perdí, Sí, obvio, primero con Unión de Santa Fe y después con Chacarita, y ahí acabamos esta primera parte de este semestre. Y vamos a ver cómo encaramos la que viene. Más allá que todavía no se pueden incorporar, porque primero se tiene que definir la liga. Se jugarán 10 días, 2 semanas más, no sé cuánto será el calendario. Y después ya arrancan jugando lo que viene. Y habrá que esperar hasta que se abra el libro de pase. No, no, si vamos a seguir sufriendo unos cuantos partidos más, gente, Pipas, trichips, frolitas, peponas, galletitas trío en tu mesa. Siempre están, seguinos en Instagram, galletitas trío, ok. 24 minutos 30. La tiene Martín Garay. Escapa la marca de Facundo Russo. Sigue Garay, la tira arriba para Gonzalo Flores. Pivotea, tiene que tocar para Juan Cruz Esquivel. La deja para Forclaz. No, hable más allá para que la tenga Sánchez Miño. Viene el centro. La tiene Flores. Ahí está, le va a pegar. La metió adentro. ¡No! ¡No! Viene el centro de Galván. Le pegó al arco. Rebote otra vez. Pedían penal. No, si yo te digo que Galván le sacó la pelota que era para que le pegue el compañero de lleno, de pleno y afuera. Le cagó la jugada sin querer queriendo. Pero siempre nos pasa algo. Será de Dios. Me van a enfermar. Y ataca Tigre, la tiene Forclaz. Cambio de frente arriba, la va a sacar Masich. Le va a quedar Ortega. Entra al área, sigue Ortega. Pegale Ortega, entra al área, un rebote. No se la pudo llevar entre tres. Termina cometiendo infracción. Sale Platense, la tiene Tigre. Va a luchar y van a cobrar infracción. Lucha, que lucha, es un desastre. Y ahora mete un patadón sobre Ocampo. Se quejan todos los jugadores de Platense. Presumo que no lo expulsa, Aunque pareciera que la patada de Aguirre fue sin querer queriendo, Con
Comprá desde la comodidad de tu casa en Grupo Marques. Te llevamos el producto que necesitas. Ingresa a grupomarques.com.ar y entérate de todas nuestras ofertas. Grupo Marques, precio y servicio, sin ir más lejos. Se le acerca Pitín Cardoso y hablan, pero no es el capitán con el que habla. Bueno, primero que tenía mano, le dijo, se está levantando la temperatura a los jugadores y es como que se empezaron a pegar de más. Se queja Orsi, se queja Gómez, viene el árbitro a hablar con ellos. No pasa nada. Dale, vendemos. Lubricantes Móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay Móvil. Juan Carlos Martorell le dice un beso para mi nieto Benjamín, que se quebró la mano, pobre. Jugando contra Morón en Futsala. Fuerza, Benja, vamos, No pasa nada, Dale, hasta podés jugar igual con una mano quebrada. Mirá, si en Tigre, mirá que ataja. ¿Cómo no vas a poder jugar? Dale, ponele fuerza, recuperación a pleno, vamos, Pelota que la tiene Marcich, la deja salir, lateral para Platense en zona defensiva. Los jugadores están entrenadísimos, uno no los ve entrenar, pero se nota que pusieron todo. Como Mapei, tecnología que no se ve, pero está. Mapei, tecnología aplicada para la construcción. 27 minutos, se gana Platense 1-0, gol de Tagliamonte. Sí, escúchate bien, gol de Tagliamonte. Hay veces que tiene mala suerte, le rebota y entra. Pero acá fue una mala praxis. La mala suerte sería, le hace, pensó que se iba la pelota, levantó los brazos. Pegó en el travesaño y le pegó en el culo. Dios mío. Es una apuesta, dijeron. Es una apuesta, hijo de puta. No vayas nunca al casino porque te quedas en la calle, hermano. Pintura Premier presenta su revolucionario látex sílice diseñado especialmente para frente e interiores. El látex sílice de Premier, colores que protegen. Sí, de Juan Cruz Esquivel, puede ser interesante. Le va a pegar al arco, le pegó, lo trabó Pico. Salió mordidísima y lentamente fue al poder de Cosani. Pero no vaya a creer que nos están vapuleando. Hubo 5 minutos que pensé que si seguíamos así nos golean esta gente. El cabezazo de Peregrino que pegó en el palo de puro tuje que tuvimos que no entró. Y una siguiente que también definió mal Peregrino. Fueron 5 minutos en que si seguía así. Pero ahora se volvió a emparejar y Tigre tuvo 2, Tuvo 2 y hasta 3 situaciones de aproximaciones. Vos sabés cuando hablo de situaciones de goles para Tigre de lo que te hablo, más o menos, ¿no? Pero se puede. Igual ataca Platense. La tiene Iván Gómez. Viene el centro de Gómez. Largo pasado. La corre Ronald. Finalmente es Russo. La mete atrás para Marcí. Se cae. Se levanta. Ahí está. Pica. Afuera. Afuera. La que de arco para Tigre. Humedad en techos y paredes. Se pinta con Plastiprende Premier. Plastiprende Premier. Solución definitiva a los problemas de humedad. Sale Aguirre. Toca para Alecanda, todo adentro del área grande de Tigre. La tiene Alecanda, traslada, no toqué para atrás, no, tocó para atrás. ¿Será de Dios? ¿Será de Dios? Sin ese, ¿será de Dios? La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión Edición Digital. La web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevision.com.ar. Vamos Tigre, quedan 15 minutos más el descuento. Un par de minutos más van a dar. El trámite es parejo. Se dividen y se prestan la pelota. Pero claro, viste. Nosotros que nos cuesta hacer goles. Y la defensa que se complica, se complica todo. Ataca Tigre. La tiene otra vez Juan Cruz Esquivel. La deja atrás para Sánchez Miño. La para mal, el rebote. Por suerte le quedó a él. Y otra vez la pierde Sánchez Miño, que no da pie con bola. Y la recupera Platense. Y se viene. Guarda, guarda bien. Pitín Cardoso. Bien, genio. Bien, barrilete cósmico. La dejó para la posición de Martín Garay. Toca para que salga jugando Augusto. Aguirre. Abre para Martín Ortega. Se le acerca a Gonzalo Flores. Ahí está. La tiene que centralizar el juego para Martín Garay. La para Garay. La tiene Garay. La deja para Tomás Galván, círculo central, avanza lentamente. Otra vez para Pitín Cardoso, el capitán de Tigre abre el juego, no retrocede, no tiene pase para adelante, juega para atrás.
soy Micaela de Fiat y te traigo propuestas increíbles. Fiat Argentina te da la posibilidad de sacarlo mediante entregas programadas con o sin anticipos. Pero para esto me vas a tener que mandar un WhatsApp al 11 60 15 3604. Walter García, hola tío, primo, dos matadores de ley, ahí está. Porque Walter había comentado antes, vamos matadores, que se puede de San Luis, acá haciendo el aguante. Vos sabés que me da la sensación que se puede, ¿sí? A ver, le llegamos dos o tres o cuatro veces a Platense, vos sabés cómo nos cuesta a nosotros llegar. Acá el Macanón se lo mandó el arquero, pero estamos en partido. Y falta mucho. La tiene Martín Garay. La quiso meter para Tomás Galván. La saca Gastón Suso. La tira a campo de Tigre. La cubre Lecanda. La deja salir. Lateral para el matador. El equipo de Sebastián Domínguez. Entra y compra en saladesportes.com.ar. Ya tenés 6 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Sala Deportes es una pasión nacional. Somos Tigre Visión Radio, estamos en GBN Radio, estamos siguiendo la campaña de Tigre, pase lo que pase, acá estaremos. La tiene Juan Cruz Esquivel, pierde con la posición de Saborido, la recupera Platense Gómez, la deja para Villalba, tira arriba para Ronaldo Martínez, la pierde, la recupera Sánchez Miño, tira el círculo central para que la pare, pivotee y la tenga otra vez. Ahí está, parecía que le cometían infracción a Esquivel, dijo que no, el árbitro igual es para Tigre, porque el jugador de Platense se fue con pelota y todo. Cuando necesites informarte, GBN Noticias. Todo está en GBN Noticias, el portal digital de Zona Norte. Política, actualidad, deportes, espectáculos, cine, tecnología y mucho más. GBNnoticias.com.ar. ¡Ay, Dios mío, este plantel! ¡No me chingues! ¡No me chingues, ¡Terrible, terrible, Alguien ahí en los comentarios ponía que estaba Menos, estaba Castro, estaba Luciati y demás. Y yo digo, mamadera, qué plantel teníamos. Aunque le había ido mal el último año, pero qué plantel teníamos y lo que tenemos ahora. ¡Mamadera! Uno Comunicaciones, 25 años de experiencia brindando soluciones en sistemas de radio, comunicaciones y seguridad electrónica. Visítenos en unocom.com.ar. Uno Comunicaciones, a la vanguardia de la tecnología. Sergio Flori, ya te leo el mensaje por Cataca Tigre. La pelota la tiene Garay, la deja corto para Gonzalo Flores. Otra vez para Garay, tiene que tocar para Garay. Está así, ahora sí la tiene Garay. Tiene que mandar el centro, viene el centro de Garay. No había nadie de tiro, el rebote lo busca Juan Cruz Esquivel dentro del área. La eleva, la tiene, retrocede con Sánchez Miño. La para Sánchez Miño, retrocede para analizar, para tocar y a jugar la servida para la posición de Lecanda. Eso sí, en campo de Tigre prácticamente, porque ahora va para Aguirre. Aguirre para Tomás Galván. La para en tres cuartos de cancha, bien, la tira para Ezequiel Forclaz, hace un enganche, sigue Forclaz, se cae, le ponen el cuerpo, le sacan la pelota, recupera Tigre con Gonzalo Flores, la tiene Cardoso, la deja para Sánchez Miño, sector izquierdo de tres cuartos de cancha, retrocede otra vez con Tomás Galván, abre y centraliza el juego casi a campo de Tigre con Aguirre, la deja en la derecha para Ortega para Garay, avanza, dale, a Sasha Marcic, dale, avanza, la mete adentro para Ortega, pues interesante, manda el centro, interesante, viene el centro y está Celo, Sánchez Miño, retrocedió, le pegó, no le pudo pegar bien. Ay, ¿quién fue Forclaz? No alcanzo a divisarlo. No, porque me nublo. Con el nuevo plan IBW de auto. Y ataca Platense para el segundo. Sale bien ahora Tagliamonte. Se la jugó, salió con rapidez. No sé si estaba habilitado porque no la vi. Justo agaché la vista y obviamente tampoco le iba a poder distinguir desde el monitor, pero salió rápido. Dicho lo cual, no nos olvidamos del gol. La tiene Pitín Cardoso. Toca para Aguirre. Ahora Platense espera en campo propio. Pitín Cardoso avanza. Abre a la derecha en tres cuartos para, a la izquierda, perdón, para Sánchez Miño. La tira arriba, la tiene Juan Cruz Esquivel. Le puso el cuerpo Saborido y se quedó con la pelota de Pico. La saca Pico. La tira Pico a campo de Tigre. Saca, no, cabecea Pellegrino. La complementa ahora Lecanda. La tira a dividir, la busca Cardoso, no salta. Entonces la recupera Iván Gómez. Pero el cabezazo fue un hombre de Tigre. Ira Garay, la deja para Sánchez Miño. Toca para Pitín Cardoso. La tiene Garay otra vez en propio campo. Vamos, avancemos y busquemos. 35 minutos quedan, 10 más el descuento, que serán presumiblemente 3. Seguramente serán 3. Tigrevisión Radio, la transmisión. Siga la campaña del Club Atlético Tigre con todo el equipo periodístico de Tigrevisión. Están chequeando algo, ¿no? Ah.
hay una persona descompuesta en la platea, aparentemente. Bueno, aprovecho de leer mensajes. A ver. Ahí está, en Facebook están los mensajes. Vamos a YouTube. Walter Guillermo Almirón. Natalia Monte, lo tenemos que dejar en bolas y que rompa el lomo para pagar las cuotas sociales. Bautista Cabral. Por fin una Natalia Monte, dale. Vamos. Diego Lukovic. Traigan a Caruso. Bueno, Caruso tiene tanta resistencia. Casi por partes iguales. Aparte está en Miramar Misiones y no se lleva bien acá con la dirigencia de arriba, como se dice habitualmente. Ricardo Justel, si puede, se puede. Si ponen ganas, pero están entregados estos jugadores. No son los técnicos, son de cuarta estos jugadores, dice. Marcos Jiménez, como siempre, haciéndole el aguante desde mi laburo, escuchando el partido con lágrimas en los ojos. Te entiendo, Marquitos, te entiendo. Ahí estamos, Vio a Sánchez Miño y no resistió el hincha. No, humor negro no, me tiento, pero no. Gael Ábalos, hola, saludo Gael. Sí, tu vieja dice, traigan a Franco. Gido. Ahí está. Espectacular, dale. ¿Cómo es? Por lo menos, viste, le ponemos un poco de humor. No me chingues. Durol, máquinas y herramientas para la construcción, industria y comercio. Durol, garantía y seguridad. Durol, una empresa argentina de fierro. A ver. Bueno, no pasó nada. Me quedé con los mensajes, no sé qué habrán chequeado, no entiendo nada. Dale, vendemos. Ahora tenés que adicionar 5, Dale, Merlo, tómatela. Son 5 por lo menos, ¡Pelotudo de mierda! ¿Qué estás tanta vuelta y vuelta? Atención, ya está en tu kiosco alfajor La Recoba, choco negro, choco blanco. ¿Cuál querés, alfajor La Recoba? Un placer para tu paladar, La Recoba. Probalo, te va a gustar. Ricardo Yutel dice, esta convención trajo todo por 2 pesos. No quieren invertir en jugadores. Creo que le va a cambiar la mentalidad o hay que hacérsela entender. Tigre de mi vida, pegale a Suárez. ¿Cuántas veces que le quiere que le pegue a Suárez? Hice un video exclusivo. Que me parece que empecé a recibir llamaditos, viste. Mejor que no contesto, ¿no? Si no, entrá y mirá. El título del video se llama El daño está hecho. El daño de Suárez y Gorosito está hecho. Y lo vamos a sufrir todo el año. Más o menos iba por ahí. Ataca Tigre. Esta puede ser interesante. Va a venir el centro a ver qué hace. Caía para quién. Para atrás. No. Garay, no. Digo, Ortega, jate, joder. Hace que tu marca llegue más y a miles de oyentes, potenciales clientes. Envíanos un WhatsApp ahora al 11 5605 5941. 11 5605 5941. Y nos pondremos en contacto con vos. Publicitar es llegar más con la Open 99.3 FM. Cuervito dice, hola crack, dicen por ahí técnico que debuta, gana, tranqui, abrazo grande. Vamos con los likes, carajo, dale, grande, grande, papá, sí, ojalá tenga que debuta gana. Bueno, no nos estaría pasando últimamente, ¿viste? No estaría pasando. Lateral para Platense, lo hace Saborido, la mete dentro del área, la cabecea Pellegrino, complementa y la saca Augusto Aguirre. A campo rival no, cabeció Pico que estaba prácticamente en ataque, tres cuartos de cancha, todo Tigre retrocediendo ahora. Largo pelotazo, la dejan salir, dejala salir que es para Tigre, dale Sánchez Miño, dale, ahí está, la dejó salir, pensó un poquito Sánchez Miño, che. Llegó la promo 30-30 de Flecha Bus. Comprando tus pasajes con 30 días anticipación, 30% de descuento y comprando por app 10% adicional. Flecha Bus te da más. Bautista Cabral, se cae a pedazos, primo. Ahí está Hernán. Venom, qué fortuna debe estar erogando la CD de Masita para que la barra no achure a los jugadores. Es otra época esa, ¿no? Pero siempre pasa. Bueno, quedó muy evidenciado en la última demostración de los hinchas de Tigre de su enojo, donde la barra estaba en otra y seguía cantando. Ley conocida que así es en todos lados. Pero bueno, igual hay que protestar, igual hay que expresarse. Lo difícil es hacerlo con respeto, ¿viste?
Dale, vendemos. Pipas, tri chips, frolitas, peponas, galletitas Trío en tu mesa. Siempre están. Seguinos en Instagram. Galletitas Trío, ok. La tiene Pitín Cardoso. La deja corto. No, un poquito larga para arriba para que la tenga Forclaz. Ahora sí metió a Forclaz para Garay. La mete para Gonzalo Flores. Retrocede, avanza Tigre. No pudo pasar esa pelota. Y ya la tiene Tigre. ¿Con quién? Con Pitín Cardoso. Y sale jugando el matador de victoria. Con Galván. Abre para Ortega. Sector derecho. Se le acerca Gonzalo Flores. Retrocede nuevamente para que la tenga Galván. Al sector izquierdo para que avance ahora Lecanda. Tomás Lecanda va a tocarla para Sánchez Minio. La se decide. Retrocede y termina jugando para el arquero. Será de Dios. Será de Dios. Así yo no. Así no. De perfil allá no. No. Ay, Dios mío. ¿Y cómo es que no que me enoje? ¿Cómo no me voy a enojar? No me voy a ir. Ataca Tigre. Bueno. Avanza Tigre. Bueno. La tiene Tigre, ahí estamos. La deja Cardoso. Cambia de frente. Viene tres cuartos de cancha para que la pare Ortega y avance. Se le acerca Tomás Galván. La pelota va para Galván. Da media vuelta, retrocede y la deja para Pitín. La tiene Cardoso nuevamente para Ortega, que está solito. Ahí está Ortega, la va a dejar para Galván. La toca Galván, le dice avanza para allá y Ortega retrocede. Y ahora sí, la tira arriba para Martín Garay. La pierde Garay, la saca Villalba. La tira arriba, la recupera Cardoso. La deja para Augusto Aguirre. Atrás para el arquero Tagliamonte. Comprá desde la comodidad de tu casa en Grupo Marques, te llevamos el producto que necesitas. Ingresa a grupomarques.com.ar y entérate de todas nuestras ofertas. Grupo Marques, precio y servicio, sin ir más lejos. Somos Tigrevisión Radio, estamos en GBN Radio, estamos en Tigrevisión OK para Facebook, Twitter, Instagram y Twitch. Estamos en todos lados. Lo que no podemos hacer es jugar a la pelota nosotros, ¿no? Qué gana de cambiar la situación. Jeremías Peter, vamos, Tigre, hoy ganamos y cortamos la racha, vamos que se puede, un poquito de optimismo, dale, vamos, 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 sí, sí, vamos a, lo damos vuelta, sí, atención con esto, ataca otra vez el Tigre, la va a dejar ahora Garay, toca para Forclaz, la tira arriba para Gonzalo Flores, el rebote le queda a Tomás Galván, pégale al arco Galván, le pegó al arco, no, le metió para Gonzalo Flores, lo mató, la pelota le pegó en la pantorrilla, no la pudo parar Flores. También lindo pase le metieron, ¿eh? Y la tiraron arriba, ataca Platense ahora, no me gusta nada. Si meten la pelota entrecortada puede ser interesante, o mal dicho, puede ser estresante. Pero no, por suerte la pelota no tuvo profundidad. La tiene Ronaldo Martínez, la deja para que abra y que la tiene ahora. Ese Facundo Russo. Retrocede Russo, la deja Russo, ¿para quién? Para Martínez, la meten adentro, uy, qué mal, quedó pantado Tigre, no me gusta nada, viene el centro de Russo, le pega, se abrieron todos, viene el centro, le pegó, el cuerpo le canta, le queda otra vez a Saborido, centro, sacó la defensa de Tigre, el rebote, se salvó el matador de victoria, tiembla ahora la defensa de Tigre, y la recupera Martínez, la mete para Saborido, le va a pegar al arco, le va a dejar para Martínez, la tiene Ronaldo Martínez, centro de Martínez, avanza poco, 43-30, la dejó otra vez para Saborido, viene el centro de Saborido, pica la pelota. Era simple, fácil, pero viste, el arquero era Tagliamonte. Ya está, pasó, agarró. Dale, vendemos. Lubricantes Móvil, compartiendo la pasión para el movimiento. Si hay movimiento, hay Móvil. Ahí estamos, ¿eh? Bueno, Tigre solitario, dice Barba, no prendas, ¿eh? No pretendas mucho de Sánchez Miño. Fue compañero del nuevo de Ten Estudiante, sí. Y sí. Y sí, está en la etapa final, está en el declive de su carrera, evidentemente. Los jugadores están entrenadísimos, uno no los ve entrenar, pero se nota que pusieron todo, como Mapei, tecnología que no se ve, pero está. Mapei, tecnología aplicada para la construcción. Gael Ávalos dice, ¿te imaginas un Tigre Real Pilar? Ah, Real Madrid, nah, un Real Pilar puede ser como estamos jugando, ¿eh? Un Real Madrid, ni en la Play, ¿viste? Ni en la Play tengo para Tigre Real Madrid. No. Me van a enfermar, ¿eh? Me van a enfermar. Dale, no me cargué. Dale, no me quemé. Porque ya te saco, ¿eh? Pintura Premier presenta su revolucionario látex sílice diseñado especialmente para frente e interiores. Látex sílice de Premier, colores que protege. Lateral de Saborido. 5 minutos más. Es lo que ha marcado el árbitro Marlos. 5 minutos para ilusión. 5 minutos para empatarlo. 5 minutos para que en definitiva demostrar que el partido está ahí, ¿eh? Platense merece ir ganando y sí.
Estuvo un poco mejor que Tigre y sí. Pero el gol de ellos lo hicimos nosotros. Y en situaciones de goles, cosí, cosí, diría el Diego. Se puede. Depende de nosotros y que no nos mandemos más cagada, ¿viste? Y nos iluminemos un poquito en adelante. La tiene Gonzalo Flores, cae, pierde, pero con falta. Sí, señor, lo derribó Suso. Tiro libre para Tigre, vendemos. Humedad en techos y paredes. Se pinta con Plastiprende Premier. Plastiprende Premier, solución definitiva a los problemas de humedad. Bautista Cabral, última opción que nos compre Citigroup. No. Nada de gerenciamiento en Tigre, gente. Esa es mi postura. Que lo saquemos entre nosotros, los socios. Bueno, tiro libre para Tigre. Le va a pegar Forclaz. Abran juego, crucen los dedos, dale. A cruzar los dedos. Le metemos un matador, dale. No lo soñé, pero es el empate, ¿eh? Vamos. No lo soñé. Ahora va Tigre, vamos. Le va a pegar Forclaz, corrió, llegó, le pegó. A las manos. Dios mío, qué centro, moronga. 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 Con su nuevo sabor. Ay, Dios mío. Por Dios, así no, dale, vendemos. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión Edición Digital. La web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevision.com.ar. En Facebook, Juan Cruz de la 43 de Catán. Sufriendo más por Tigre. Que la condena, dice. Aguante, Tigre. Manda saludos a los pibes de la celda 1, pabellón 6. Abrazo grande, gente. Sí, se están torturando más que estar ahí, gente, con este presente. Pero el corazón siempre tiene que estar donde tiene que estar. Más allá de que pase lo que pase en cancha, Vamos, no aflojemos, No aflojemos en la pasión. Que las malas aparentan ser persistentes, pero... hay que aguantar, Mercedes Iván Amingo, grande Mercedes, abrazo grande, beso grande para vos, Quiero imaginar que Tagliamonte paga para jugar en Tigre, porque si no, no se entiende, Felipe Genovio, en el banco, Domínguez, dejate de joder, bueno, por ahí no lo tenía muy visto, viste, lo tiene que ver con el correr de los entrenamientos. Soy Micaela de Fiat y te traigo propuestas increíbles. Fiat Argentina te da la posibilidad de sacarlo mediante entregas programadas con o sin anticipos. Pero para esto me vas a tener que mandar un WhatsApp al 11 60 15 3604. La tiene Lecanda, la deja para Augusto Aguirre. Ahora Platense espera el final del partido del primer tiempo en propio campo. La tiene Lecanda, mira, pisa, busca compañía y lo tiene a Peltín Cardoso. Se encontró el espacio Cardoso y la metió, se equivocó, el rebote le va a quedar a Sánchez Miño, llegó corto, perdió, se tira al piso, ahora bien Garay, le deja para Esquivel, va a entrar al área Esquivel, sigue Esquivel, le pegó Esquivel, ¡gol! Juan Cruz Esquivel, que no lo grita, los pedazos de hijo de la playa, hiciste un gol en Tigre, qué me importa que haya jugado en Platense, dejate de joder, gol de Tigre, Juan Cruz Esquivel, la luchó, se la ganó a Villalba, le pegó y la pelota se coló por el sector derecho del arquero Cosani, que voló, dale, no levanté la mano, gritalo hermano, gritalo. Por el amor del Chino Luna, los goles se griten en contra Platense, van, no importa un carajo que haya venido de Platense, jugaste en Platense, qué sé yo. ¡Gritalo, hermano! ¡Tigre 1! ¡Platense 1! De la nada lo conseguimos, porque enfrente no hay mucho. Es lo que te decía. Ataca Platense hasta que termine el primer tiempo. Ya está tiempo cumplido. Terminalo ahora. Terminalo. Pero está dentro del área. La saca, le queda Ocampo. La pierde, la recupera Gonzalo Flores. Y ataca Tigre y busca el segundo. Y él la tiene, pero la perdieron en el avance. Y ahora sí. Ahora sí. El árbitro, el señor Andrés Merlo, dice que este es el final del primer tiempo. Con este resultado, Platense y Tigre 1-1. Y lo acabas de vivir junto al equipo periodístico de Tigrevisión Radio. Final del primer tiempo.
de un partido en el que el local fue un poquito más, pero no era tanta la diferencia en el juego y en el resultado, teniendo en cuenta que se dividieron las llegadas, pero ellos contaron con la complicidad del arquero que se mandó un macanón de novela. Pero se nota que a ellos tampoco les sobra demasiado, ¿viste? Con un poquito de huevo, sí, un poquito de huevo, porque trabaron la pelota dos. Dos trabadas de pelota como marca que uno le puede pedir como condición sine qua non para jugar al fútbol. Y Esquivel, que hace gol, y encima este no lo grita. Será de Dios, será de Dios. Gritalo, hermano, gritalo. Chandel se enojó, loco. Y hicimos un gol. ¿Cómo no, no me voy ahí? ¿Cómo? Pero dale, nada. Bueno, lo importante es que lo empatamos y la sacamos barata. Y en el segundo tiempo se puede. Más allá que en el análisis de muchísimos de los jugadores, no lo vamos a cambiar. Y sabés de qué estamos hablando. Seguimos siendo lo mismo de lo que veníamos diciendo antes del empate. Pero está bueno empatar. Y si lo podemos ganar, mucho mejor. Porque Platense es un cachivache más. Pido veña y lo digo. Nosotros también, pero ellos también. Dale. Tanda. Y venimos, y respiremos. Lo empató Tigre sobre el final. Buena noticia. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigre Edición, edición digital. La web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevision.com.ar. Esta temporada, sentí Tigre. Sentí Tigre Visión. Viva, viva, viva la música. Viva, viva, viva el sol. Con una pila de vida, con Ever Ready, todo, todo, todo en acción. Donde, donde quiera que vayas, Ever Ready siempre estará. Con duración y potencia y siempre frescas, una pila de vida te darán. Viva, viva, viva la música. Viva, viva, viva el sol, con una pila de vida, con Ever Ready, todo, todo, todo en acción. Donde, donde quiera que vayas, Ever Ready siempre estará, con duración y potencia, y siempre frescas, una pila de vida te darán. Una pila de vida. No hay dudas que hoy valoro mucho más lo que me dio confianza siempre. Para mí la farmacia del barrio es clave. Ahí descubrí a Dermicina. Me la recomendó Silvia, que es mi farmacéutica, que es una genia. Te quemás, Adermicina. Te cortaste, Adermicina. Una cicatriz, Adermicina. Tenés un granito, Adermicina. Mis hijos se paspan, Adermicina. Es mágica. El poder de Adermicina está en la eficacia curativa de sus activos, que sana las lesiones más comunes de la piel. Mientras tenga Adermicina en mi casa y a Silvia en la farmacia, estoy tranquila. Si tu piel hablara, pediría Adermicina. Tigre Visión. Uf. Qué desahogo en el final, gente, Con un poquito de garra, un poquito de voluntad, lo empatamos. Así hay que jugar los partidos, como esos últimos minutos. Sabemos que no nos da técnicamente para otra cosa y pedir... Nah, ya está. Pero bueno, ojalá que podamos mantener con decoro el trámite y tener alguna chance de ganarlo en el complemento. Porque le digo, en un momento me asusté
estos tirapiedras, seguramente en un momento habrá pensado hoy le hacemos 3 o 4 a Tigre. Ese cabezazo de Peregrino que pegaba en el palo muchas veces entra y fuimos. Acto seguido, otra jugada que si le pegaba mejor también podía ser. Teniendo en cuenta quién está en el arco, ¿no? Pero no. Después el partido, como decían por ahí, que comparto. Es parejo. Siempre le dije que somos el peor equipo de los 28 numéricamente hablando. Pero Platense tampoco está a dos escalones, estará un escalón o media zapatilla arriba, nada más, ¿eh? Es así. No nos confundamos tampoco. Podrá haber mucha diferencia con tantos otros equipos y te la tomo. Pero Platense, Atlético Tucumán, Independiente Rivadavia, hasta Gimnasia. O sea, hay varios equipos como para lucharla en lo que viene. Y Platense es uno de ellos. Pero claro, nos regalamos un gol como regalamos y se nos cae todo, ¿viste? Fue grotesco lo que hizo Tagliamonte. Fue grotesco. Veo pedidos por todos lados, sáquenlo a Tagliamonte. Daniel Pucinella, el pela, está. Hombre de Catalejo, si los hay, dice. Los técnicos lo pusieron siempre de suplente. Y te empantó un partido con los cachivache, que son el matador y el tirapiedra. Habla de Esquivel, ¿no? Bueno, puede ser un acierto de Domínguez, pero yo soy Zenobio, ¿viste? Y me tengo que preguntar, ¿y cuándo voy a tener mi oportunidad? Se supone que juega el que está mejor, ¿no? Eso dicen todos. Y uno no puede saber, porque no lo vemos a Zenobio. Pero ¿cuántas chances hay que Zenobio esté peor que Tagliamonte? Bueno, pero como no soy técnico, no opino. Nada. Lo empatamos. Y ahora se van a llenar de dudas ellos. Nosotros ya las tenemos, ¿no? Pero bueno, ellos también. Leo un par de mensajes más. Lucas Re 61. Siempre nos vamos a comer los goles con estos muertos, dice. Martín Orellano es hoy. La fe lo último que se pierde. Bautista Cabral, sacalo Tagliamonte para el segundo tiempo. Por Dios. Perdón, sin ese. Por Dios. Dios mío. Cop dice, Sergio, un saludo acá desde Pontevedra, aguante Tigre, Cop, te abrazo grande para vos, Luca Martín, Flores no puede ser el 9, sirve más de segunda punta. Y son cosas para analizar, ¿no? Creo que no termina siendo un goleador. La pregunta es, no tenemos, o mejor dicho, la afirmación sería, no tenemos un goleador. Esto lo charlaba con un hincha de San Lorenzo, amigo, que me decía, nosotros somos un desastre, pero por lo menos tenemos un goleador, Vareiro. Y entonces, por ahí la poca genes que generás y entran, ¿viste? Y entonces se apacigua un poco las falencias y se sacan más puntos. Nosotros no tenemos un goleador. Ya que generamos poco, no tenemos un goleador. Ni Londoño, ni Contín, Gonzalo Flores tampoco, Armoa se secó completamente. No tenemos un goleador, ¿viste? Es cierto que hay que generarle, pero un goleador de esos que te hacen goles de la nada no tenemos. Así que nada, mucho para reflexionar, no hoy, sino en adelante para armar el nuevo plantel. Y si se persiste con la idea de no gastar dinero, vamos a ir mal, Si con este plantel vamos a luchar lo que viene, nos va acá lo que resta. Algo habrá que traer.
Y si no piensan, y si piensan poner la guita en, como dicen, ¿no? En Cardales. Bueno, fenómeno flaco. Suárez, salí a buscar más guita. Salí a buscar nuevos sponsors. Salí a revolver la olla porque nos vamos a la ver, hermano, ¿eh? Si vamos a disputar todo este torneo con lo que resta. Luis 15 dice, necesitamos un Maravilla Martínez. Claro, un jugador que... No ahora, ¿no? Porque ahora no lo vamos a poder tener nunca. Pero, ¿qué es más instituto que nosotros para haber visto en un Martínez un jugador así? Apostamos. Pero hay que afinar el ojo, ¿eh? Si no hay mucha guita, hay que afinar el ojo para traer tapados que crezcan en Tigre y sean el Maravilla Martínez de instituto. No es fácil. Obvio que no es fácil, pero bueno. Como no soy dirigente, no opino. Tanda, volvemos, repasamos fútbol argentino y ya va a arrancar el complemento. Dale, no se vayan. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigre Edición, edición digital. La web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevision.com.ar. Esta temporada, sentí Tigre, sentí Tigrevisión. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillo, papa y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. El fútbol es pasión y de Tigre nuestro corazón. Por eso, Tigrevisión Radio te hará vivir la emoción de cada partido del Club Atlético Tigre, como si estuvieras ahí, en la cancha, alentando al matador. Quiero va a dar la orden, el Pitana, va Lucas, descanso. Vamos, Tigre, en busca del segundo. Me gusta, va Hanson, da la orden, el Pitana. Ahí está Luquita, corrió, llegó, le pegó. ¡Gol! Seguí la campaña del club más grande de la zona norte, junto al equipo periodístico Tigrevisión, líder en transmisiones deportivas con la tecnología de última generación. Esta temporada, sentí Tigre, sentí Tigrevisión. Tigrevisión. Miren lo que encontré, gente. Arriba Tigre, lunáticos rufianes. Se escuchaba la voz de Vicky Reynoso ahí, ¿eh? Repasamos los partidos que se jugaron hoy. Riestra, Huracán 0-0. Sigue sumando Riestra, ¿viste? Hay que sumar. En el entretiempo está sumando también Sarmiento de Junín, está igualando en Mendoza con Godoy Cruz 0-0 y Tigre iguala con Platense 1-1. Repasamos los suplentes, damos un informa. Informa, productora química Liana a través de Quintex 1 Express, CACIT, Cámara Comercial e Industrial de Tigre. En Platense, Blasque, Piñani, Salomón, Barros, Echeloto, Valdivia, Rivero, Juárez, Ferreira, Montenegro, Bando, Ángulo, Ruti. Humedad en techos y paredes, se pinta con Plastiprende Premier, Plastiprende Premier, solución definitiva a los problemas de humedad. En Tigre, Zenobio, Nardelli, Genés, Moreno, Alemán,
Rodríguez, Maroni, Cáceres, González, Contín, Armoa, Londoño. Dale, 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 que ya vienen, dale, vamos. La información de Tigre en la web la tenés solo en Tigre Edición, edición digital. La web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevision.com.ar. Esta temporada, sentí Tigre, sentí Tigrevisión. Chandel se enojó, loco. Pará, no me voy a enojar, pará. Sí. Bueno, están los equipos en la cancha. Ponemos todo en cero para el complemento. Dos cambios en Platense. Montenegro y Angulo. Dije Angulo, no me retruquen nada, ¿eh? A ver. ¿Me pueden poner los que entran? Digo, los que salen. Entra y compra en solodeportes.com.ar. Ya tenés 6 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solo Deportes es una pasión nacional. Dale, que no escucho nada. Bueno, es que los árbitros no estaban, ese era el problema. Dios mío, no estaban los árbitros, estaban tomando el tecito todavía. Dios mío, será de Dios. ¿Qué temporada esta, por favor? Ahí está, a ver, levantá. Sale Ocampo. Para que entre Montenegro. Y el otro cambio, ponchámelo, director. Me corro porque tengo la string cam ahí que justo me tapa. Tanto para cambiar el numerito, el árbitro será de Dios. ¿Por quién entra Angulo? Por Ronaldo Martínez. Vendemos. Cuando necesites informarte, GBN Noticias. Todo está en GBN Noticias, el portal digital de Zona Norte. Política, actualidad, deportes, espectáculos, cine, tecnología y mucho más. gbnnoticias.com.ar. El árbitro dando las últimas indicaciones. Al asistente 1, al señor Bonfal 2, Oliveto. Mira el cuarto árbitro, al señor Brumer. Parado frente a la pelota y... Comienza el segundo tiempo y lo vas a vivir con el relato matador de Sergio Daniel Pavón y junto a todo el equipo Tigrevisión. Arrancó el complemento, la tiene Platense. La pelota la tiene Sasha Marcic. Escapa la marca de Forclaz. Viene el centro de Marcic dentro del área. La para con el pecho Peregrino. La para. Piden penal. Piden penal. No le dan por ahora. El que la tiene en este caso es el ruso. Hace un enganche. Retrocede. Toca para la posición de Marcic. Centro. La saca de cabeza Martín Ortega. La recupera y sale jugando. Tira en la contra. Pierde entonces en esta situación. La dejan para Villalba. La mete Villalba. Sale Tagliamonte. Se queda con la pelota. Complemento en marcha. Comunicaciones. 25 años de experiencia brindando soluciones en sistemas de radio, comunicaciones y seguridad electrónica. Visítenos en unocom.com.ar. Una Comunicaciones, a la vanguardia de la tecnología. Jorge Jesús Rodríguez, perdón, Ramírez, yo lo veo mejor hoy a Tigre y un poco mejor estamos, es verdad, pero, viste, el blooper del arquero nos sacó del eje. Hilda Noemí del Valle, vamos matadores, desde ayer estoy rezando y poniendo toda mi fe y esperanza en mis colores, dice. Con el nuevo plan IBW de Autoahorro Volkswagen podés tener tu Amarok con 10 cuotas fijas y seguro de desempleo. Informate más en autoahorro.com.ar. Siguen mostrando, la pelota le pega en la mano a Lecanda, si cobran eso me corto uno. Dice que le pegó en la mano, pero no pasó nada. No entiendo nada. Dale, dale. ¡Tomátela! ¡Tomátela! ¿Qué estás revisando? ¡Déjate de joder! ¿Qué va a estar buscando? ¿Qué? Tigrevisión Radio, la transmisión. Siga la campaña del Club Atlético Tigre con todo el equipo periodístico de Tigrevisión. Y lo están chequeando. Será de Dios. Tanto esperaron. ¿Para qué? Se enoja con Peregrino. Mano extendida. La pelota le pega casual, pero mano extendida de Lecanda.
Si fuera a favor de Tigre, lo estoy pidiendo, ¿viste? Es así. Es así. Si fuera a favor de Tigre, estaría pidiendo penal. Sería de terror realmente, ¿eh? Cuando empiecen a tirar cosas los tirapiedra, qué raro, ¿viste? Siguen chequeando. Por ahora a Merlos no lo llaman. Ahora, si Merlos le dicen, vení a verlo, agárrate. Durol, máquinas y herramientas para la construcción, industria y comercio. Durol, garantía y seguridad. Durol, una empresa argentina de fierro. Todo rodeando al árbitro. Siguen chequeando, seguimos vendiendo. Atención, ya está en tu kiosco alfajor La Recoba, choco negro, choco blanco. ¿Cuál querés? Alfajor La Recoba, un placer para tu paladar. La Recoba, probalo, te va a gustar. Agustín Espinel dice, bueno, no, ¿para quién no? Para Platense, ¿no? Ahí está. Es un forcejeo. Pero en ese forcejeo, y no tanto forcejeo, fueron a buscar la pelota. Con las manos abiertas así. No entro en cámara, así. Pelota que lo superaba, pegaba en el pecho del jugador de Platense. Siguen charlando, lo va a ir a ver y va a ser penal para Platense. Hacé que tu marca llegue más y a miles de oyentes, potenciales clientes. Envíanos un WhatsApp ahora al 11 5605 5941. 11 5605 5941. Y nos pondremos en contacto con vos. Publicitar es llegar más con la UPE 99.3 FM. Juan Cruz dice, manda saludos a Juan Cruz de Tigre y el gancho que dice que gana Tigre 2-1, zona norte. Y vamos Tigre, de mi vida, de la 43 de Cata, no pabellón celda 1, ¿eh? Ahí está el corrector, Juan Cruz. Bueno, nos van a acostar, nos van a enfermar. ¡Me van a enfermar, me van a enfermar! Si arrancamos regalando un gol en cada tiempo, se nos va a complicar, No hay decisión, pero tengo mala espina. Llegó la promo 30-30 de Flecha Bus. Comprando tus pasajes con 30 días anticipación, 30% de descuento y comprando por app 10% adicional. Flecha Bus te da más. El árbitro dice, nada, salgan de acá, déjenme revisar. ¡Tómatela! ¡Tómatela! ¡Quítate, dale! ¡Jate, joder! ¡Pelotudo de mierda! Dale, ¿qué? No sabés cómo estamos nosotros, no vas a cobrar penal, Chandel se enojó, loco. Sí, sí, no, sí. No me fui, pero... Ay, Dios mío. No lo cobra, ¿no? ¿O lo cobra? Sí. No lo cobra, sí, ¿no? Sí, no. Será de Dios. Pero Lecanda, ¿vos sos consciente? ¡Sos consciente de lo que haces, Lecanda! ¡Dios mío! Pipas, free chips, frolitas, peponas, galletitas trío en tu mesa. Siempre están, seguinos en Instagram. Galletitas trío, ok. Penal para Platense. Vamos a ver quién le pega. Damos muchas ventajas, Penal para Platense. Bueno, Tagliamonte. Tenés la gran oportunidad de redimirte con el hincha de Tigre, Atajar un penal puede ser un mimito de redimirte con las tantas cagadas que te mandaste en el arco de Tigre. Le va a pegar Mateo Pellegrino. El árbitro se le acerca a Tagliamonte y le dice, no te adelantes. El arquero de Tigre dice, dale, que le pegue, que se lo atajo. Y le pega a Pellegrino. Va a dar la orden Andrés Merlos.
momento clave del encuentro. 7 minutos 30. Va Pellegrino. Corrió, llegó, le pegó. Gol de Platense. Gol de Platense al medio. Si se quedaba parado, la atajaba. Se volcó el palo derecho. Entró. Regalamos el primer gol en el inicio del primer tiempo. Y ahora Tigre lo vuelve a hacer. Regalamos un penal de la nada. Y Platense gana 2-1. Ni ganas de insultar, ni ganas de putear, ni ganas de nada. Es muy difícil así. Muchos dicen que no es penal. Yo estaría como loco si no me lo cobran. Si el favorecido hubiese sido Tigre, ¿viste? Forcejea, está bien, forcejea la lucha, pero va con los brazos abiertos. Tipo haciendo el avioncito, ¿se acuerdan? De Rambert. Completamente extendido el brazo izquierdo y el derecho también. Es como cuando vas a buscar por el impulso mismo, ir a buscar la pelota hacia adelante, ¿viste? ¿Cómo haces? No haces el cuerpo así, vas así. Vas así. ¿Viste? Haz así y le pegó. Dios mío, Dios mío, me van a enfermar. ¡Me van a enfermar! ¡Me van a enfermar! Comprá desde la comodidad de tu casa en Grupo Marques, te llevamos el producto que necesitas. Ingresa a grupomarques.com.ar y entérate de todas nuestras ofertas. Grupo Marques, precio y servicio, sin ir más lejos. Meli Nielsen, es bueno, Tagliamonte, me estás cargando. Me estás cargando. ¿Cómo estará? ¿Cómo voy a preguntar eso si es bueno? Me estás cargando. Dios mío, van pocas pulgas. Chandeo y se enojó, loco. Es que me están preguntando si es bueno el arquero, me están preguntando. A Tino Ortega va a venir el centro de Ortega, cabezazo de Gonzalo Flores, la corre antes que se vaya y la saca Saborido al lateral ofensivo para Tigre. Dale, bueno, reponemos el chip, reseteamos el sistema. Y volvemos a arrancar a buscar el empate. Lubricantes Móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay Móvil. La tiene Ezequiel Forclaz. Avanza Forclaz, la tira muy bien para Garay. Dale, Garay, la meten adentro. ¡Hacelo, hacelo, 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 hacelo! ¡No! Viene el centro para Gonzalo Flores. Ahí está Flores, cabeceó, rebote. ¡Busca la voz! ¡No, no, 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 no! Viste que se puede, Tigre. Platense es un desastre también. Por favor. Platense es un desastre también. Se me está empezando a nublar la vista. Creo que fue Galván el que erró el gol. Sí, Tomás Galván. Salió bien el arquero, ¿viste? Ahí está la diferencia. 11 minutos 20, sigue ganando Platense 2-1. Los jugadores están entrenadísimos. Uno no los ve entrenar, pero se nota que pusieron todo. Como Mapei, tecnología que no se ve, pero está. Mapei, tecnología aplicada para la construcción. Omar Sacara, yo lo escucho, me imagino mirarlo. Y vos fijate. Wilca Tigre ya fue. Pero tranqui, que Platense es horrible. Así como lo empatamos, lo podemos volver a empatar. ¿Cómo que estamos haciendo todos nosotros? ¿Viste? Los goles de ellos también. Fabio Damián es simp, que entre ese novio y no va a entrar. A ver, voy con más mensajes. Ay, empate 2-2, dice Agustín Spinelli. Ojalá. Diego Lukovic. Qué tipo mentiroso.
No sé a qué me te referí, Dieguito. Tigre de Victoria. Suárez no puede pisar nunca más Victoria. No, mostraban la amarilla de Canda. Digo, sí, ya está amonestado. No, fue la misma amarilla del penal. Bautista Cabral, ellos tienen arquero. Tigre de Victoria. Y los ensobrados aplaudieron a Suárez el domingo. Ensobrados en Tigre. Nah. Yo estuve en el día a día del periodismo partidario. Ensobrado no hay ninguno. Si no les hace falta, hermano. Manejan el club como quieren. No les hace falta ensobrar a nadie. La tiene Tigre. 13 minutos. Gana Platense 2-1. Pintura Premier presenta su revolucionario látex sílice diseñado especialmente para frente e interiores. El látex sílice de Premier. Colores que protege. Atacaba Ezequiel Forclaz, la perdió. Y ahora empiezo a creer en la desesperación de Tigre. Se viene Angulo. Mano a mano, ahí está. ¿Con quién? Con Augusto Aguirre. Lo esperó Aguirre y se quedó con la pelota. Dale, vendemos. Elijo creer, aunque cada vez me cuesta más. Humedad en techos y paredes. Se pinta con Plastiprende Premier. Plastiprende Premier, solución definitiva a los problemas de humedad. La pelota la tiene Platense. Dale, vamos, vamos. Tigre solitario, y entonces no saben preguntar. Y bueno, qué sé yo, puede ser, ¿Cuál sería tu pregunta, Tigre solitario? ¿Dónde está la plata de Blondel y de Retegui? Te respondieron. Está en un fondo. La pregunta sería... ¿Por qué trajeron los jugadores que trajeron? ¿Por qué eligieron a Pipo? Y bueno, qué sé yo, son decisiones de ellos. Lo que sí no podemos soslayar en la conclusión de lo que vemos. Que es el peor plantel de Tigre en años. Que cada una de las decisiones que tomaron fueron un desastre. Y que nos están mandando a la B con sus decisiones. A eso podemos llegar. Ahora, si vos te referías a preguntarles o aseverar, dejen de robar y todas esas cuestiones, no se puede hacer. ¿Quién hace una investigación para afirmar eso? En todo caso, que vayan y se haga la denuncia en lugares correspondientes. Por eso incito a la oposición que tenga más presencia, que sigan en actividad, que rompan las pelotas, que no, porque ya pasó las elecciones, nos olvidemos que hay oposición. La oposición es todo el año. ¿Qué carajo pasó con el tema de la minoría en las asambleas, la reforma del estatuto? Nadie dice nada. La oposición se tiene que encargar de eso, de la subcomisión del INE, todos los que están metidos en el lugar, y exigir. Pero no sirve de nada a los golpes, a los insultos, porque le das el argumento como esgrimió Suárez ayer, que no salieron a hablar porque no estaban dadas las condiciones. Y está claro que es así, porque si llegan gente que le patea las puertas, nadie va a salir a hablar. Y se escudan en eso y no salen a hablar. Hay que ser un poco inteligente. Yo ya no soy periodista. No, nunca lo fui. Me pongo en el lugar de que expreso de acuerdo a lo que veo. ¿Cómo voy a saber yo dónde está la guita de...? Le puedo preguntar. Me dicen, está en un fondo de inversión. ¿Qué querés que hagamos?
Bueno, Tigre Solitario dice, mintió, nadie le pateó nada. Él habló que hubo dos y que en una sí y en la otra no. Pero esto no impide que se pueda volver a hacer. Júntense de nuevo y vayan de nuevo y encárguense de que no haya nada. Regístrenlo. Para eso tenemos celulares todo. Pero bueno. Ojalá en Tigre haya minoría en algún momento. Para que todo lo que se hable se pueda... podamos. Y es muy probable que no estén mintiendo. Es muy probable que no estén mintiendo. Es muy probable y es muy simple de comprobar que siempre está lleno de jugadores, de representantes que van cambiando de acuerdo a los representantes de turno en cada club. Pero siempre, toda la vida fue así. Cristian de Lugano, no se critica a los jugadores, el relator, pero oh, no puedo más criticarlo, va a estar todo el partido criticándola. Todavía hay vida y esperanza, pero ya lo dije mil veces, es el peor plantel de la primera división de Tigre en años. Y no solo comprobado con lo que uno piensa, hasta los números te lo demuestran. Por eso cuando hice un video que nos estaban poniendo a la altura de Platense, nos estaban poniendo a la altura de este club. Jugadores de dos mangos, sin jerarquía, pero claro, ella tiene una actividad social que no nos podemos ni comparar, pero en lo deportivo, en la popularidad, ellos tampoco se pueden comparar con nosotros. Pero bueno, sí, perdón, me fui de tema. Tenés razón, Cristian Valero, vamos a relatar el partido. Dejen, basta, otro día hablamos. La tiene Martín Garay, la deja otra vez para la posición del pivoteo de Juan Cruz Esquivel. Atención con esta, se viene el matador de victoria. Vamos a ver si lo podemos empatar. Se viene Garay, cae Garay, pide una infracción, no se la dan. La recupera Platense, la dejan para Angulo. Escapa Angulo, no puede escapar, le termina cometiendo infracciones. Ezequiel Forclaz, sí. Tiro libre para el conjunto Calamar, 20 minutos. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión Edición Digital. La web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevision.com.ar. Hombre de Platense en el piso. Llaman a la asistencia. Se demora el encuentro y empiezan ese tiempo el equipito este. Soy Micaela de Fiat y te traigo propuestas increíbles. Fiat Argentina te da la posibilidad de sacarlo mediante entregas programadas con o sin anticipos. Pero para esto me vas a tener que mandar un WhatsApp al 11 60 15 3604. Se levanta el jugador de Platense, que es Facundo Russo. Me parece que se va a venir otra modificación en el conjunto de Orsi Gómez. Entra y compra en solodeportes.com.ar. Ya tenés 6 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Sala Deportes, una pasión nacional. Somos Tigrevisión Radio, estamos en GBN Radio. Estamos siguiendo la campaña de Tigre como todos los años que... de aquella época que arrancamos en el 2007. La cantidad de partido que tengo relatado, por eso tengo autoridad para decirle que es el peor equipo que he visto. Entra Fernando Juárez en el conjunto Calamar. Cuando necesites informarte, GBN Noticias. Todo está en GBN Noticias, el portal digital de Zona Norte. Política, actualidad, deportes, espectáculos, cine, tecnología y mucho más. gbnnoticias.com.ar. Y lo que más bronca me da es que con un poquitito más se puede empatar este partido.
La pelota la tiene ahora Ezequiel Forclaz. Ahí engancha, círculo central, avanza. Retrocede ahora porque no tenía pase para hacerlo en forma frontal. La dejó para Pitín Cardoso, toca para la posición de Augusto Aguirre, la deja para Lecanda. Licanda va a tocar para el Pitín Cardoso. Se decide, no para Cardoso. Sí, para Aguirre. Y avanza Aguirre y va cruzando la línea central por el sector derecho. Toca para Martín Garay. Pie a pie la deja otra vez para la posición de Aguirre. Tocó para el hombre invisible. Se obnubiló, claro, no tenía pase. Si el que traslada es Aguirre y el que arma juego es Aguirre, estamos en el horno, gente. Que aparezca el resto, carajo, también, ¿eh? Una Comunicaciones, 25 años de experiencia brindando soluciones en sistemas de radio, comunicaciones y seguridad electrónica. Visítenos en unocom.com.ar. Una Comunicaciones, a la vanguardia de la tecnología. Avanza Tigre, puede ser interesante, se mete Galván, le pegó Galván. Cayéndose, pedían offside, no se lo dan, o sí, no importa, igual no trascendió la jugada. Segunda vez consecutiva que Tomás Galván se puede meter entre los centrales y el lateral, generar peligro, y estaba ay, no, parece que estaba un poquito adelantado, Bueno, igual no prosperó, pero bien Tomás, dale, vendemos. Con el nuevo plan IBW de Autoahorro Volkswagen podés tener tu Amarok con 10 cuotas fijas y seguro de desempleo. Informate más en autoahorro.com.ar. La tiene que sacar Cosani. Va a pegar un largo pelotazo, 23, por lo menos tienen que adicionar 5, 6, 8 minutos, Chequeo de VAR, por lo menos hubo 5 minutos simple, malos cambios, 10 tendría que adicionar, pero no lo van a hacer. La tiene Sasha Marcic, no, perdón, Saborido. Va a mandar el centro. Ahora sí viene el centro cruzado. Guarda con Angulo. ¡Oh! Lo superó la pelota también al jugador de Platense. La lucha con Lecanda. La tiene Angulo. No era Angulo. Era finalmente. No, Angulo no. Era claramente. La tiene Villalba. Ahora sí llega Angulo a pelearla. La pelota en el lateral es para el Calamar. ¿Cómo te vas a confundir, Angulo? Tigrevisión Radio, la transmisión. Siga la campaña del Club Atlético Tigre con todo el equipo periodístico de Tigrevisión. Lateral centro, que va a hacer Sasha Marcilla, la mete dentro del área, la para Pellegrino, escapa, manda el centro, está en juego, no, se fue. Saque de arco para Tigre, vendemos. Durol, máquinas y herramientas para la construcción, industria y comercio. Durol, garantía y seguridad. Durol, una empresa argentina de fierro. Se metió un hincha de Platense, puede ser. No me la contés, un hincha de Platense se me... Pero tomátela. Anda, mirá la B Nacional, dejate de joder. ¿Qué haces acá? Por Dios. Atención, ya está en tu kiosco Alfajor La Recoba, Choco Negro, Choco Blanco. ¿Cuál querés? Alfajor La Recoba, un placer para tu paladar. La Recoba, probalo, te va a gustar. Nahuel Gómez, es Juli, dice. Soy Juli. 7 años, aguante Tigre, dice. Sale jugando el matador de victoria. Transitamos los 25 minutos 30 de este complemento. Lo gana Platense. Gol de Tagliamonte en contra y gol de Mateo Pellegrino de penal. Regalito de Lecanda. Obviamente sin querer queriendo. La recupera Martín Garay. La deja para Ezequiel Forclaz. Abre a la izquierda, a la derecha. Abre para Sánchez Miño. Retrocede Sánchez Miño. Toca nuevamente para que la tenga Lecanda. La deja para que avance Pitín Cardoso. Abre para la posición de Augusto Aguirre. Aguirre cruza la línea central por el sector derecho. Toca, corta, exige y pierde la pelota, pero con infracción, por suerte, de Iván Gómez. Tiro libre para Tigre. La infracción sobre Ezequiel Forclaz. Hace que tu marca llegue más y a miles de oyentes, potenciales clientes. Envíanos un WhatsApp ahora al 11 5605 5941. 11 5605 5941. Y nos pondremos en contacto con vos. Publicitar es llegar más con la Open 99.3 FM. Luchaba Tigre, se la llevaba los ponchazos, pero hasta que en un momento no tuvo suerte y perdió la pelota. La tiene Angulo. Retrocede con Saborido, la tira arriba para Pellegrino, pero queda largo y la recupera Martín Garay. No hace cambios el técnico de Tigre, Vamos. Dale. Vamos a meter modificaciones, papá. Vamos a buscarlo por otro lado. El único cambio fue el de Londoño. Se los dije, ¿no? Que entró Londoño. ¿O me lo morfé?
Dale, vendemos, lo donió por Gonzalo Flores. Llegó la promo 30-30 de Flecha Bus. Comprando tus pasajes con 30 días de anticipación, 30% de descuento, y comprando por app 10% adicional. Flecha Bus te da más. La tiene Angulo, se va con pelota y todo. La tela que tiene que hacer Ortega, la deja para Ezequiel Forclaz, va a ser rápido Tigre, la pelota la tiene Tigre. El matador de victoria busca el empate, la deja para Cardoso nuevamente para Ezequiel Forclaz. Pía, pía, avanza, mira, avanza por el sector izquierdo ahora y Tigre va. Y Tigre va. Dale, 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 dale la pelota. Vamos a ver, atención con este, le van a pegar al arco, le pegaron. Rebotó, no, picó y la pelota se quedó en el arquero Cosani. Pastry chips, frolitas, peponas, galletitas Trío en tu mesa, siempre están. Seguinos en Instagram, galletitas Trío, ok. Ahí estamos, ahí sale Platense. Comprá desde la comodidad de tu casa en Grupo Marques, te llevamos el producto que necesitas. Ingresa a grupomarques.com.ar y entérate de todas nuestras ofertas. Grupo Marques, precio y servicio, sin ir más lejos. Ahí está, bueno, la tiene, ya lo saqué al señor de Chacarita. Que si quiere ver primera, tiene que ver otros equipos. ¿Vieron? Dale, vendemos. Lubricantes Móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay Móvil. La tiene Tigre, la tiene Ortega, la deja para que avance el matador de victoria. Estamos llegando al minuto 28. Tomás Galván la deja para Ortega, a ver qué hace Ortega. Tiene que pisar la pelota, retroceder nuevamente para Tomás Galván. De primera para la posición de Ezequiel Forclaz y Tigre va. Y Tigre va a buscar el empate, no puede. Mal cambio de frente, sin embargo el rebote de Sasha Marcille le queda a Martín Garay. Tiene que tocar para Ezequiel Forclaz. Cambio más largo, abriéndola para Martín Ortega, centro de Ortega. ¡Ah! Saca de cabeza, suso la completa. ¿Cómo puede Villalba? La recupera Forclaz y avanza Tigre. Y escapa Forclaz. Toca corto. Falta. Cobralo. Fue infracción. Deja seguir porque le de ventaja. Pero era más importante la infracción. Ahí, árbitro. ¡Será de Dios! Los jugadores están entrenadísimos. Uno no los ve entrenar, pero se nota que pusieron todo. Como Mapei, tecnología que no se ve, pero está. Mapei, tecnología aplicada para la construcción. Estamos llegando al minuto 29-20. Nos vamos acercando al último tramo de partido. Vamos Tigre a buscar el empate, la tiene Cardoso. Avanza Cardoso, se cae y la pierde y la recupera Platense. Regaló la contra y son 3 contra 2. No, son 2 contra 3, sí, 3 contra 3. Ahora se viene Angulo, escapa Angulo. Si mete el cambio puede ser, lo superó Angulo, ingresa al área, se caía. Sin infracción, dice el árbitro con gestos elocuentes. Sale jugando Tigre. Pintura Premier presenta su revolucionario látex sílice diseñado especialmente para frente e interiores. El látex sílice de Premier, colores que protege. Ya la transmisión me marca que somos 4K. Es decir que hemos superado la marca de suscriptores en toda la historia de Tigrevisión. Mil gracias. Mil gracias a todos ustedes. Bautista Cabral dice, ¿otro penal? Un jaloncito. Igual el árbitro estaba cerca. Y nada, ahí estamos, sale jugando Platense. Humedad en techos y paredes, se pinta con Plastiprende Premier. Plastiprende Premier, solución definitiva a los problemas de humedad. Bueno, vamos a ver si metemos, Vamos. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión Edición Digital. La web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevisión.com.ar. La recupera el matador de victoria y sale jugando Tigre con Martín Ortega. Soy Micaela de Fiat y te traigo propuestas increíbles. Fiat Argentina te da la posibilidad de sacarlo mediante entregas programadas con o sin anticipos. Pero para esto me vas a tener que mandar un WhatsApp al 11-6015-3604. Somos 200 conectados, aprovecho y te pido que... te suscribas al canal, active la campanita, comentes y dale me gusta, que somos más. La tiene Ezequiel Forclaz, gracias igualmente a todos, la tiene ahora Iván Gómez, retrocede Gómez y sale jugando con la posición de Montenegro, Lisandro Montenegro, largo pelotazo, sale al cruce, hoy se caía el hombre de Tigre, ¿qué pasó? Y ahora que termina cobrando, falta a favor de Tigre, pedían mano, no le dan. ¡Sale el matador de victoria! Entra y compra y solodeportes.com.ar. Ya tenés 6 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solo Deportes es una pasión nacional. Tigre solitario, no nos ganan ellos. Nosotros somos tan horribles que les regalamos los
puntos. Sí, los dos goles. Si repasamos los goles de Platense, mucho tuvimos que ver. Y ataca y la tiene Forclaz. Abrió bien para Ortega. A ver si viene un buen centro. Viene el centro de Ortega. La cabeza de Sasha Marcic. Corner. Tiro de esquina. Es para Tigre. Cuando necesites informarte, GBN Noticias. Todo está en GBN Noticias. El portal digital de Zona Norte. Política, actualidad, deportes, espectáculos, cine, tecnología y mucho más. GBNnoticias.com.ar. A cruzar los dedos. Viene el centro de Forclaz en el córner. Le va a quedar a Cardoso. La sacan y le queda. Uy, le pegó. Juan Cruz Esquivel la pifió. La sacó Platense, pero la recuperó Esquivel. La va a tocar atrás para la posición de el jugador Sánchez Miño. Toca para Garay, sale Tigre, nos está costando. ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta? Lucas Comunicaciones, 25 años de experiencia brindando soluciones en sistemas de radio, comunicaciones y seguridad electrónica. Visítenos en unocom.com.ar. Una Comunicaciones a la vanguardia de la tecnología. Ángulo para Peregrino, Peregrino para Ángulo. Va por el sector izquierdo, va a llegar al cruce. Bien Sánchez Miño, Barrena puntea la pelota. Pelota que va al lateral para el conjunto Calamar. Con el nuevo plan IBW de Autoahorro Volkswagen podés tener tu Amarok con 10 cuotas fijas y seguro de desempleo. Informate más en autoahorro.com.ar. Atención con esta, lateral. Ahí está el cambio en Tigre. No, o por lo menos vienen a hablar. ¿Sale quién? Pitín Cardoso. Flojito partido de Cardoso, Lo quiero mucho a Pitín, pero está quedando grande la capitanía, Pitinche. Tigre Visión Radio, la transmisión. Siga la campaña del Club Atlético Tigre con todo el equipo periodístico de Tigre Visión. Cambios en el Calamar también. Dame uno y te cuento. Durol, máquinas y herramientas para la construcción, industria y comercio. Durol, garantía y seguridad. Durol, una empresa argentina de fierro. Sale Villalba, entra Rivero. Y la televisión me enfocó que salió Pitín Cardoso y que ingresó Maroni. Laterales que hacen en todo caso otra vez a llamar silla. Pelota la quedó Pellegrino, le pegó. Saque de arco para Tigre. Atención, ya está en tu kiosco alfajor La Recoba. Choco negro, choco blanco. ¿Cuál querés? Alfajor La Recoba, un placer para tu paladar. La Recoba, probalo, te va a gustar. Miguel Ángel Sequeira, dale matador que vos podés, dice. Mauro Rosales, vamos Tigre, carajo, que se puede. Y sí que se puede empatarlo, pero es cierto, no estamos jugando bien, pero ellos también son unos cachivaches, así que todo puede pasar. La tiene ahora Martín Ortega. Retrocede, toca para la posición nuevamente de Augusto Aguirre. La para con dificultad y la deja para que salga a jugar. Ahora Tomás Galván, no, la deja para que la tome primero Tomás Lecanda. Toca para Sánchez Miño, nuevamente para Lecanda. Vamos, toquen, jueguen, pídanla, pídanla, muéstrense, ábranse, pónganle voluntad. Terminamos jugando hace un minuto toqueteando para atrás y ahora el arquero. Hace que tu marca llegue más y a miles de oyentes, potenciales clientes. Envíanos un WhatsApp ahora al 11 5605 5941. 11 5605 5941. Y nos pondremos en contacto con vos. Publicitar es llegar más con la Open 99.3 FM. Martín Garay la lucha, cae Peregrino, no, por lo menos se toma la panza, dale, ponele voluntad, ataca Tigre, a ver esta, Esquivel va a ingresar al área, sigue Esquivel, al piso, se la lleva por delante, finalmente y Saborido, sale el arquero, grita mía, se queda con la pelota. Llegó la promo 30-30 de Flecha Bus, comprando tus pasajes con 30 días anticipación, 30% de descuento y comprando por app 10% adicional, Flecha Bus te da más. Ay, se rompió el dedito, Mateo Peregrine. ¡Ay, le duele la muñeca! ¡No me chingas! Piden la asistencia. Pipas, tri chips, frolitas, peponas, galletitas frío en tu mesa. Siempre están, seguinos en Instagram. Galletitas frío, ok. Sin querer la cosa, llegamos a los 36 del complemento. ¿Es necesario que lo atiendan en la cancha? ¿Para qué existe en el carrito? ¿Para qué? Me pregunto yo. ¿Será de Dios? Comprá desde la comodidad de tu casa en Grupo Marques. Te llevamos el producto que necesitas. Ingresa a grupomarques.com.ar y entérate de todas nuestras ofertas. Grupo Marques, precio y servicio, sin ir más lejos.
nos ganaron todos prácticamente en el torneo, ¿no? Pero que te gane Platense. Lubricantes Móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay Móvil. La quiso parar Garay, le puso el piecito y le erró a la pelota. Diga que no avanzó Platense. Dale, luchaba Londoño, la pierde Londoño, ataca el conjunto del Matador de Victoria que va al ataque. Vamos a ver, va a venir más modificaciones. ¿Quién está en el piso, Maroni? No, era Esquivel que estaba en el piso. Bueno, dale, 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 que quedan 8 minutos. Romperse el alma, ponerle voluntad, ponerle voluntad, la pulga en la oreja, acá hay que empatarlo, che. Dale, dale que se puede. Bueno, por lo menos metámosle el último esfuerzo. Con toda la impotencia, cambio, la mete Augusto Aguirre a dividir. Levanta la mano como pidiendo disculpa. La recupera Garay. Tira arriba para que se venga Tigre con Tomás Galván. Toca para que la tenga Sánchez Miño. La deja para Forclán. No, para Garay sí. Atrás para Licanda. Licanda tiene que tocar para Maroni. La pelota no le llega. Dale, jueguen con el 10. Jueguen con el 10. En el barrio siempre era la pelota al 10. Juguémosela. Ahí está. La tiene Gonzalo Maroni. El barrilete cósmico toca para la posición de Martín Ortega. Lucha con Angulo, retrocede y la deja centralizada para Martín Garay. La tira arriba, la pierde Garay. La pierde Garay, nace la contra. Se viene Angulo, mano a mano con Augusto Aguirre. Sigue Angulo, Angulo, Angulo. Sigue abriendo, la metió para quién. Para que le peguen al arco. Rebotó el remate de Pellegrino. Sí, salvó Tigre. Lateral para el Calamar. Los jugadores están entrenadísimos. Uno no los ve entrenar, pero se nota que pusieron todo. Como Mapei, tecnología que no se ve, pero está. Mapei, tecnología aplicada para la construcción. Omar, sacada cada vez peor. Me parece que hasta que no traigan jugadores estamos en el horno. Bueno, sí, no, nadie dijo que el técnico iba a cambiar esto, ¿eh? El envío anímico puede ser, pero si entras con todas las ganas y regalás un gol a los pocos minutos, como regaló Tagliamonte, el ánimo abajo. Si lo empataste y parece que retomaste fuerza y entramos en los minutos, regalamos otro penal y otra vez abajo. Nada, es muy difícil. Pintura Premier presenta su revolucionario látex sílice diseñado especialmente para frente e interiores. El látex sílice de Premier, colores que protege. Se viene Pellegrino, está para el tercero Platense, hace un enganche, le pegan, se cae. Por suerte la recuperamos, pero ya hubo dos situaciones de contra que nos dejan al borde del tercero de ellos. Humedad en techos y paredes, se pinta con Plastiprende Premier. Plastiprende Premier, solución definitiva a los problemas de humedad. Ataca el Calamar. Ya recuperamos en zona defensiva y sale jugando Tigre. Vamos a ver si metemos un envión anímico. Cobra infracción, dale, la ley de la ventaja porque la sigue teniendo Garay. Toca para Tomás Galván, la para Galván, abre para la posición de Ortega que fue a buscar el espacio y por lo menos consiguió pase. Latino Ortega, toca para Ezequiel Forclá, se hace un enganche 2, acá para escapa Forclá, la pelota en el rebote, la va a buscar Londoño, la tiene Londoño, retrocede con Ortega, centro de Ortega, Esquivel, rebote, la saca Suso, dentro del área grande, la tira a campo de Tigre, la para con el pecho y sale jugando Licanda. Toca otra vez para Garay, abre para Ortega, la tiene Ortega, tiene que mandar el centro. La agarró de pique y le pegó con la canilla. ¿A dónde fue? La tribuna de Platense. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión Edición Digital. La web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevision.com.ar. Sale Esquivel, entra Contín. Sale Forclaz. Entra Alemán. Soy Micaela de Fiat y te traigo propuestas increíbles. Fiat Argentina te da la posibilidad de sacarlo mediante entregas programadas con o sin anticipos. Pero para esto me vas a tener que mandar un WhatsApp al 11 60 15 3604. Finalmente el que sale es Galván, Tomás Galván. 40, salió Forclaz que metió otro cambio más. Ya me están mareando. Bueno, a ver quién entró.
Dale, mandale, vendemos. Entra y compra en solodeportes.com.ar. Ya tenés 6 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Sala Deportes es una pasión nacional. Entra Salomón en Platense. Sale Gómez. Cuando necesites informarte, GBN Noticias. Todo está en GBN Noticias, el portal digital de Zona Norte. Política, actualidad, deportes, espectáculos, cine, tecnología y mucho más. gbnnoticias.com.ar. Bueno, estamos por entrar a los últimos minutos. No hemos tenido chance de gol todavía en lo que va del complemento. Salvo aquella media trabada de Galván que entró por izquierda. Después, un anticipo del arquero y no mucho más. Uno Comunicaciones, 25 años de experiencia brindando soluciones en sistemas de radio, comunicaciones y seguridad electrónica. Visítenos en unocom.com.ar. Uno Comunicaciones, a la vanguardia de la tecnología. Sale Platense, se va con pelota y todo Montenegro. Lateral para Tigre. Con el nuevo plan MiBW de Autoahorro Volkswagen podés tener tu Amarok con 10 cuotas fijas y seguro de desempleo. Informate más en autoahorro.com.ar. Vamos al minuto y medio final y te digo cuánto adicionan, La tiene otra vez Augusto. Te la deja para la posición de Brian Aleman. Pivotea y toca nuevamente para Augusto Aguirre. Para adelante, muchachos. El arco está del otro lado. La deja para Garay. Pase largo y la recupera entonces Licanda. Toca para Sánchez Miño. La para Sánchez Miño. La mete dentro del área. Hueso intenta sacar de cabeza a Suso. El rebote le queda a Angulo. La tira para Pellegrino. Corta bien otra vez el jugador Aguirre. La mete para Nicolás Contín. Abre para que la tenga Garay, la deja Garay, a ver qué hace Garay. Va a tocar corto, sigue Garay, busca compañía, la compañía Brian Aleman, la tira arriba para la posición de Nicolás Contín, lucha Contín, tiene que llegar al fondo, manda el centro, la va a tomar ahí Maroni, no se esforzó demasiado, la pelota la termina sacando Platense, 44-15. Tigrevisión Radio, la transmisión, siga la campaña del Club Atlético Tigre con todo el equipo periodístico de Tigrevisión. A Agu Gómez, que renuncien todo lo que le están haciendo a esto. Pelota al área, sale el arquero Cosani, se queda con la pelota. Turol, máquinas y herramientas para la construcción, industria y comercio. Turol, garantía y seguridad. Turol, una empresa argentina de fierro. La va a sacar el arquero de Platense, que se toma todo el tiempo. 44-45. A campo de rival la busca Mateo Pellegrino. Lo superó, la saca Lecanda. La buscaba Aleman, pero perdió con Montenegro. ¡Ay! La paró con el pecho Lecanda queriendo habilitar a Sánchez Miño que lo tenía al lado. ¡Será de Dios! ¡Será de Dios que pueda ser tan! ¡Tan! No lo voy a decir. No lo voy a decir. Te decía que iban a adicionar mucho. Bueno. No fueron uno, ni dos, ni tres. Tampoco cuatro es poco. Cinco también sigue siendo poco. Seis y siete, ocho y nueve minutos. Está bien. Dale, cumplieron los árbitros. Atención, ya está en tu kiosco alfajor La Recoba, choco negro, choco blanco. ¿Cuál querés, alfajor La Recoba? Un placer para tu paladar, La Recoba. Probalo, te va a gustar. Luchaba Lecanda, sale el jugador de Tigre que quiere meter el taco dentro de la tira al córner. No hay objetivos calificativos que no sean agraviante para este plantel, Es increíble, bueno. Dale. Va a venir el córner, mira la pelota que va a caer en el punto del penal y lo agarraban al 24, Salomón. Le sacaron la camiseta y ahí está, la tiene Angulo, entra Angulo, va a mandar el centro entre dos, entre tres, pasó, se fue con pelota todo, no, al córner, ganó Angulo un córner. Lo de Aguirre, ¿cómo le jaló la camiseta a Salomón? Si quieren cobrar penal, lo pueden cobrar, Cuando ahora... Va a haber una tarjeta roja para Or. Sí, sí, lo agarró Aguirre. Penalazo de Aguirre, Dios mío.
Hacé que tu marca llegue más y a miles de oyentes, potenciales clientes. Envíanos un WhatsApp ahora al 11-5605-5941. 11-5605-5941. Y nos pondremos en contacto con vos. Publicitar es llegar más con la Open 99.3 FM. El árbitro muestra el reloj, como diciendo, voy a seguir adicionando. Creo que hizo señas que iba a adicionar 2 minutos más, ¿eh? Pero lo de Aguirre, sabiendo que si van al VAR chequean eso. Pero flaco, le puso así, lo tenía agarrado y se le estiró. No podemos ser tan pelotudos. No se puede ser tan... ¿Lo van a revisar? Llegó la promo 30-30 de Flecha Bus. Comprando tus pasajes con 30 días anticipación, 30% de descuento y comprando por app 10% adicional. Flecha Bus te da más. Creía que el árbitro corría para mirar el VAR. Sí, efectivamente, no, pero fue un penalazo. Penalazo de Aguirre. Pero es ridículo lo que estoy viendo. ¿Pero qué tiene en la cabeza este muchacho? Hacemos todo lo posible para ir a la B. Iba a terminar cobrando penal, pero claro, viejo. No hay forma de discutir que no fue penal. ¿Qué carajo protestan? Agarren al compañero y decirle, pero vos sos pelotudo, hermano. La falta de profesionalidad de estos muchachos es inconcebible. Y Alemán protesta, dejá que protestan, qué carajo protestan, presenten la renuncia, váyanse. Si no lo estás viendo por televisión, míralo. ¿Cómo se puede marcar así? ¿De dónde se concibe que la pelota encima va al jugador? No, es ridículo lo que hizo este muchacho. Si lo hace el gol, le habremos regalado los 3 goles. Así es imposible. Si tenemos un equipo horrible, con jugadores horribles, y regalamos los goles. Es para una limpieza, pero en serio, ¿eh? En serio. Le va a pegar Pellegrino para el tercero de Platense. Si lo hace, no lo hace, no me importa. Ahora por ahí que no sirve, lo ataja. Lo atajó, rebote, gol de Platense. Pellegrino. Faltan los pelotudos que pidan offside, porque son tan de falla. Que estos son capaces de pedir en un rebote, en un penal, que hay offside. Porque no puedo entender. No entienden el juego. ¿3 a 1 Platense, partido liquidado? Si es que en algún momento no lo estuvo.
y pensar que la campaña de 8 puntos de Caña, dije, nunca más en la vida se iba a dar. Tenemos 5, es cierto que son menos fechas, pero... Y ahora falta que se hagan echar, ¿viste? Lo único que le falta a estos inadaptados de siempre. Pastry chips, frolitas, peponas, galletitas Trío en tu mesa. Siempre están, seguinos en Instagram, galletitas Trío, ok. Te sacan la gana esta gente, ¿eh? Y encima, cuando hacemos un gol, el otro no lo festeja porque pasó en Platense. Dejate de hinchar las pelotas. Comprá desde la comodidad de tu casa en Grupo Marques. Te llevamos el producto que necesitas. Ingresa a grupomarques.com.ar y entérate de todas nuestras ofertas. Grupo Marques, precio y servicio sin ir más lejos. Tiro libre para el Calamar, que busca el cuarto. Sacan de... Terminalo, terminalo. Por el amor del Chino Luna, te lo pido. Terminalo. Platense. Ahora quiere. Olió sangre y sabe que... Que ya lo ganó el partido y busca el cuarto. Pelota que transmite los lados y se va el saque de arco. 3 minutos más. Ahora metete los 3 minutos en el orto, Merlos. Lubricantes Móvil, compartiendo la pasión para el movimiento. Si hay movimiento, hay Móvil. Los jugadores están entrenadísimos. Uno no los ve entrenar, pero se nota que pusieron todo. Como Mapei, tecnología que no se ve, pero está. Mapei, tecnología aplicada para la construcción. 3 minutos más. Los agrego. Pintura Premier presenta su revolucionario látex sílice diseñado especialmente para frente e interiores. El látex sílice de Premier, colores que protege. Vamos hasta el 57. Humedad en techos y paredes. Se pinta con Plastiprem de Premier. Plastiprem de Premier, solución definitiva a los problemas de humedad. Largo pelotazo para Angulo, la perdió, no era fácil pararla, si la paraba se iba, y Ortega se enreda y se va con pelota y todo. Lateral para Tigre. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión Edición Digital, la web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevision.com.ar. Soy Micaela de Fiat y te traigo propuestas increíbles. Fiat Argentina te da la posibilidad de sacarlo mediante entregas programadas con o sin anticipos. Pero para esto me vas a tener que mandar un WhatsApp al 11 60 15 3604. Amonestado Aguirre, tremendo patadón metió. Había offside anterior. Pero igual. Nunca desee más que termine este partido insufrible. Entra y compra en solodeportes.com.ar. Ya tenés 6 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solo Deportes es una pasión nacional. Viene el centro de Marón y la saca Suso. El rebote lo va a tomar, a ver qué hacen. Le pegaron al arco. Otro rebote más en Suso. Corner. Tiro de esquina para Tigre. Le va a pegar a Alemán. Y se acaba. Cuando necesites informarte, GBN Noticias. Todo está en GBN Noticias, el portal digital de Zona Norte. Política, actualidad, deportes, espectáculos, cine, tecnología y mucho más. GBNnoticias.com.ar.
Rechaza la defensa de Platense, le pega Juan Cruz Esquivel, rebotó, le queda Garay, la mete Garay otra vez, se termina sacando Saborido, va a salir Platense, la tiene Angulo, que quiere otro más. Ahí estamos, se tiene que acabar, la deja seguir, la tiene Angulo, escapa Angulo, no pueden sacarle la pelota. Dios mío, pasa cualquiera, se la lleva y hace lo que se le canta a estos jugadores de Tigre. Una Comunicaciones, 25 años de experiencia brindando soluciones en sistemas de radio, comunicaciones y seguridad electrónica. Visítenos en unacom.com.ar. Una Comunicaciones, a la vanguardia de la tecnología. Gracias, Merlos. Final del partido. Con este resultado, Platense 3, Tigre 1. Y lo acabas de vivir junto al equipo periodístico de Tigrevisión Radio. Festejan como si hubieran salido campeones. Se juntan, saltan. Pará, boludo, le ganaste a Tigre. No es para hacer tanta joda, ¿eh? Yo ya lo tomaría como una cargada que festeje en un partido así, teniendo en cuenta lo horrible que somos. Impresentable la temporada. Vamos a la tanda, volvemos y cerramos la transmisión. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión Edición Digital. La web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevision.com.ar. Esta temporada, sentí Tigre. Sentí Tigrevisión. Viva, viva, viva la música. Viva, viva, viva el sol, con una pila de vida, con Ever Ready, todo, todo, todo en acción. Donde, donde quiera que vayas, Ever Ready siempre estará, con duración y potencia, y siempre frescas, una pila de vida te darán. Viva, viva, viva la música. Viva, viva, viva el sol, con una pila de vida, con Ever Ready, todo, todo, todo en acción. Donde, donde quiera que vayas, Ever Ready siempre estará, con duración y potencia, y siempre frescas, una pila de vida te darán. Una pila de vida. No hay dudas que hoy valoro mucho más lo que me dio confianza siempre. Para mí la farmacia del barrio es clave. Ahí descubrí a Dermicina. Me la recomendó Silvia, que es mi farmacéutica, que es una genia. Te quemás, Adermicina. Te cortaste, Adermicina. Una cicatriz, Adermicina. Tenés un granito, Adermicina. Mis hijos se paspan, Adermicina. Es mágica. El poder de Adermicina está en la eficacia curativa de sus activos, que sana las lesiones más comunes de la piel. Mientras tenga Adermicina en mi casa y a Silvia en la farmacia, estoy tranquila. Si tu piel hablara, pediría Adermicina. Tigrevisión. Vergüenza ajena de estos impresentables, ¿eh? Es impresentable lo que estamos viviendo. Es impresentable cada uno de los rendimientos. Impresentables. El que se vayan todos queda corto. Nos arruinaron. Y ojo, que si la lectura que hizo Sebastián Domínguez y que la comentó el otro día en conferencia de prensa en su presentación, de que tenemos un plantel como para pelear, si realmente se cree lo que dijo, estamos condenados.
porque dijo que por ahí precisaba uno, dos o tres, cuatro jugadores, no más. Si realmente es su verdadero análisis, estamos descendidos. Lo de hoy es repetitivo hasta el hartazgo. Un poquito más, un poquito menos. Pero en todos los partidos y cada uno de ellos, el único calificativo medianamente light, para no entrar en los insultos y la desmedida, el único calificativo es: somos un desastre. Pero jamás vi un equipo tan endeble, jamás vi unos jugadores tan... Y me estoy midiendo para no decir groserías. Hace poquitos, unos días, una recopilación de algunos colegas que hacían de las declaraciones de Martín Suárez, que hizo en Tigrense, creo, que armó un buen grupo con buenos futbolistas. Es inadmisible. Yo sé que esto no va a pasar. No va a pasar. Pero si esto fuera una empresa, a la cabeza de grupo, ¿sí? Lo echan. Si hoy Martín Suárez tuviera un superior que tenga el poder de decisión de que se siga o no, no le quedaría otra que decirle: tómatela. Le dieron puñaladas arteras y letales a este tigre con sus decisiones. Y encima están hablando del predio de Cardales. Sabiendo que este plantel es impresentable, lo vemos partido a partido. Y cuando Suárez dijo, nos impresionó que Sebastián Domínguez conocía el plantel, cuando dijo eso, bueno, a mí me quedó claro que si conocía el plantel y lo siguió y los vio, tiene que hacer una limpieza casi total. ¿De verdad vos creés que, y no digo este técnico, cualquier técnico puede hacer jugar mejor a estos jugadores? ¿Pero vos viste lo que hizo Tagliamonte hoy? ¿De verdad vos viste alguna vez algo parecido? Solamente lo vas a ver cuando en TIC haga una recopilación de los bloopers del año. Lo de Lecanda. Marcar dentro del área con los brazos abiertos así. Lo de Aguirre. Pero agarrándolo de la camiseta. Alguno me decía, estaban forcejeando, se agarraban los dos. Pero no, hermano, no. Son esas jugadas que sí, al árbitro lo llaman del VAR, no puede no cobrarlo.
No estamos jugando la estabilidad emocional de cada uno de los hinchas de Tigre y estos tipos se cagan de risa de eso. ¿Cómo vamos a hacer para salir de esta? Si es verdad que no van a invertir en jugadores. Si es verdad que el técnico dijo que tenemos un plantel para pelear. Nos dijo que íbamos a salir campeones para pelear arriba, ser protagonista. ¿Protagonista de qué? Del mayor papelón de la historia del fútbol. Eso podemos ser protagonistas con este plantel. Cuando el que se vayan todos es simplemente una conclusión lógica de lo que ves. Porque si vamos a seguir repitiendo esto, pero no vamos a ir a la B faltando 3 meses. Me hace acordar a los peores Tigres. Ahora estamos en primera, es otra cuestión. Cuando jugábamos en la B Nacional, que en cada temporada traíamos no sé qué cantidad de jugadores, y que a 10 fechas, 12 fechas empezaban a ir porque no daban pie con bola, porque no le podían pagar y quedaban los pibes, y jugábamos todo el semestre sabiendo que el descenso era indefectible, era la cuestión más lógica. Si seguimos así, vamos a ver otra vez empezar a formar el equipo para la B Nacional. No. Lo pienso y ya me agarra escalofríos. No hay reacción, no hay amor propio. Un poquitito nomás. Un poquitito. No sé si fue Garay el que luchó la pelota y Esquivel. Que encima que no grita el gol, dejate de joder, Esquivel, pidiendo perdón a Platense, dejate de joder, perdí perdón a Tigre primero. Y grita un gol importante. Pero no, chavo, no, disculpe, no, anda a cagar. Y en un momento me puse tan loco, tan ciego, que me tuvieron que decir en el chat, dale loco, relata el partido, que quiero saber qué está pasando. Que a veces me sacan con los comentarios, ¿viste? Y no hablo de los hinchas, lo que comenten los hinchas de afuera me chupa un huevo. A veces lo saco porque se empiezan jedes y entonces, viste, lo saco. Pero ya cuando empieza, no, estás ensobrado, esto que el otro, las pelotas, ensobrado, ¿ensobrado de qué? Y chupás el culo a Massa, además aquí a mí, la gente de Massa, Melaraña me dio una patada en el orto cuando yo estaba en prensa, en el Club Atlético Tigre, mirá si yo le voy a estar haciendo el caldo gordo. Pero así y todo, si Massa no se hubiera ido de Tigre y dejado a los que están, si Melaraña, con todos los errores y con todo lo que puede haber hecho, seguía al frente, ¿vos te crees que pasaba esto? Se hartaron, se fueron. Y lo vieron a quedar al frente los supuestos hinchas de Tigre. Mirá el desastre que están haciendo Suárez, Pericoli y todos los que están. Gente que no tiene peso específico como dirigente, que no tiene gestión porque no tiene gestión. Porque nunca estuvieron al mando. Siempre estuvieron ahí, pero sin poder de decisión. Acompañaban lo que decía el resto. Y ese resto sabes quiénes son.
sin gestión, sin peso económico. Porque, ¿viste? Armar un equipo con dos pesos, mirá lo que pasó. Sin poder político, que a Suárez no lo conoce nadie, mirá lo que está pasando. Y a la oposición le pido que no se acuerden de hacer oposición cuando está por haber elecciones. Sigan laburando todo el año. Sigan pidiendo asambleas, sigan pidiendo explicaciones. Expongan su punto de vista. Porque si no, todo pasa y todo sigue y va a seguir todo igual. Exijamos, gente, explicaciones. Es cierto que, a ver, a los periodistas le preguntás dónde está la plata de Blondel y te dicen, están en el banco, y hasta ahí quedó. Pero que agarre la subcomisión del hincha, que agarre la oposición y le pida a Suárez que le muestre los papeles de dónde está la plata con número de cuenta, con todos los datos para que nos quedemos tranquilos nosotros. No nos tienen que dar a los periodistas. Fue a los medios. Acuérdense que yo no soy periodista. Porque no corresponde. Pero sí dentro del club. Por eso pido encarecidamente que haya minorías en las asambleas, en las reuniones de comisión directiva. Que nos enteremos todo de lo que se habla, de lo que hace uno y lo que hace el otro. Porque si son todos del mismo sector los que se reúnen, queda todo ahí guardado y sale lo que quieren que salga y no sale nada porque no informan nada. Toda la vida fue así en Tigre. Tendría que haber en reunión de comisión directiva que haya uno, o los que sea que correspondan de acuerdo a las elecciones, para que esté sentado ahí en la mesa y escuche, opine, aunque no le den bola, pero que el resto sepa de lo que se habla. Que el resto sepa que efectivamente tal o cual cosa está sucediendo. Que sepamos este jugador de qué representante es, aquel jugador de qué representante es, quién trajo a este jugador, quién trajo al otro, porque acordate que se estuvieron tirando munición gruesa Gorosito con los dirigentes, este no lo pedía, aquel no lo trajo aquel, esto que el otro, ¿eh? Y queda ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a quedar al libre albedrío de lo que pase con este destino que pareciera marcado? Mi única esperanza, su única esperanza del hincha de Tigre es que efectivamente se gaste la plata que está en jugadores. Y si no hay plata, si no hay plata y si la decisión es ponerla en cardales, salgan a buscar más recursos. Por favor. Quedó demostrado y está demostrado que con este plantel vamos a seguir en esta misma historia de los papelones tras partido tras partido. Se puede ganar uno, se puede ganar otro partido y demás. Sí, se puede mejorar. Pero ¿cuánto más? Ahora estamos prácticamente, iba a decir condenados, destinados a, si queremos equilibrar la balanza para que el promedio no nos traiga problema ahora ni en el futuro, deberemos hacer en el próximo torneo una campaña de puesto de copas, como mínimo. ¿Y vos crees que con estos jugadores, mejorando,
ponele que sea un gran entrenador Domínguez, pueda mejorarlos tanto como para pelear una participación en Copa Sudamericana o Libertadores, para tener equilibrada la balanza en cuanto a los promedios. ¿De verdad pensás eso, Suárez? ¿De verdad, Sebastián Martínez, Domínguez, pensás que este plantel puede dar pelea? ¿Pelea de qué? Nosotros que seguimos a Tigre lo vimos del primer partido hasta el último. Quizás yo me confundí con Sarmiento, pensé que había cosas positivas. Y muchos de ustedes me remarcaron y al tercera fecha me di cuenta que con este plantel, al cual califiqué como el peor desde el regreso a primera, por un momento es como que me dio cosita cuando me insultaron y me escribieron agresivamente. Y por ahí se me fue un poquito la mano. Las pelotas me fue la mano. Me quedé corto. Me quedé corto. Y lamentablemente, estamos quemando a los pibes, ¿eh? Porque de este mal rendimiento no se salva Forclaz, no se salva Espíndola, no se salva hasta el propio Cardoso, no se salva nadie. Y va a quedar en la mente del hincha de Tigre que ninguno de los chicos que están jugando y poniendo la cara es la salvación. Hoy no veo a ningún club venir a buscar a algún jugador de Tigre. Y estamos clavados con contrato hasta fin de año. ¿Viste cuando se dice se precisa un consejo de fútbol? ¿Por qué? Porque supuestamente el consejo de fútbol hace una evaluación de todos los aspectos para recomendar e ir a buscar jugadores. Y por lo menos tenés a alguien que te dice, bueno, fui a buscar a este por esto y por otro. Yo hoy quisiera escuchar cuáles fueron los argumentos. Y no voy a empezar jugador porque no termino más. De lo que fueron a buscar en cada uno de ellos. ¿Qué pretendían? ¿Encontrar un goleador con los jugadores que trajeron? ¿Cuántos goles hicieron antes? ¿Dónde se destacaron? Mira, en una nota de Tigrenses, cruel esto, porque es un cachorro. Pero al propio Facundo Jacopuzzi declaró que se sorprendió cuando lo fueron a buscar porque no había tenido una buena temporada en Dálmine. Se sorprendió. Sabiendo que su nivel no era para volver a jugar y en primera división y siendo titular. Estamos en el horno, mal, sinceramente. Yo hace unos días en algún video, algún corte que hice de mi programa de radio, dije que estamos en un mes definiendo el futuro de Tigre. Y no exagero. Si no vamos a buscar jugadores, si no hay plata, por lo menos renovación de jugadores, porque está demostrado que estos, con estos no. No nos vamos a salvar. Ir a buscar jugadores que por ahí con la misma plata. Pero bueno, hay que buscar otro, porque esto no. Y trayendo y gastando y poniendo la guita que hay que poner, tampoco te asegura que se pueda encontrar el equipo y hagamos una gran campaña. Pero por lo menos un intento más. Si nos quedamos con lo que tenemos, evidentemente nos estamos dando por muerto. Nos estamos dando por descendido. Y acordate lo que te digo. Descender en estas condiciones, sin gestión, sin experiencia en la gestión,
sin poder político y sin poder económico, no sé si va a ser tan fácil volver a ascender, ¿eh? No va a ser fácil volver a ser el Tigre que brillamos en Primera División, que peleamos campeonato, que clasificamos a copas internacionales y que las jugamos y competimos, no participamos. La verdad, pensé que nunca más íbamos a vivir un momento como este. La verdad, pensé que estábamos consolidados en Primera. Y la verdad, estamos volviendo a ser el Tigre que nadie quiere. Y los responsables de esto, nombre y apellido. Los que armaron el plantel. Suárez, Gorosito y los jugadores, ¿qué se le puede reclamar, no? Nada. Gente, párrafo aparte, muchísimas gracias por el aguante. Muchísimos conectados durante toda la transmisión. Vi ahí de refilón que ya superamos los 4.000 suscriptores. Seguramente cuando termine esta participación de partido con Chacarita y con Unión, que va a haber una semana o dos de espera para que arranque el próximo torneo, voy a hacer un análisis desde que empecé con las transmisiones, porque creo que ya superamos las 200.000 visualizaciones. Y la verdad, para mí es un agradecimiento eterno para todos ustedes, porque me hacen el aguante. A veces me voy de mambo, insulto, contesto a alguno ahí medio mal, se me enojan y bueno, está bien. Pero siempre estamos, ¿eh? Siempre estamos y vamos a estar. Mientras dé el cuerpo, mientras den los horarios. Ahora porque no tengo mucho trabajo que digamos, pero si consigo un laburo que no puedo hacer las transmisiones, gente, se lo diré, pero no será porque no quiera hacerlo. Será porque tal o cual circunstancia me lo impide. Pero si no, siempre acá. Con ustedes, con el Matador de Victoria. Y no exageré cuando dije qué temporada que vamos a tener, cuánto sufrimiento vamos a pasar. Y así va a ser. Así que gente, mil gracias. Abrazo Matador y nos reencontramos en el próximo partido. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión Edición Digital. La web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevision.com.ar. Esta temporada, sentí Tigre. Sentí Tigrevisión.